Amigos, cómo están? Bienvenidos a eh, Primum Tortulius. Estaba tratando de razonar cómo era que le habíamos puesto a esto, porque este, esto de, soy yo, Diego. Me, lo, me, los que me conocen de, de escuchar la Tortulia, ya me conocen, pero no estoy solo, porque acá estamos. Esto es una especie de fusión maquiavélica que hemos hecho con otro programa que queremos mucho, que es Primum Gradus. Este, así que este quería aprovechar y presentar rápidamente a Ricardo de Primum Gradus, que lo tengo del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. Bueno, bienvenido. Este, y dame la bienvenida a mí también, porque también es tu programa. Ah, vale. <laughs> Perdona, <ya has> <laughs> es la falta de costumbre. ¿Esto, bueno, ¿Esto luego se corta o lo dejamos sin No lo dejamos así, no, esto es así. Esto ah, es radio ¿verdad? Esto es podcast Ma verdad. maravilloso. Esto es el problema del directo, ¿no? Casi directo. <laughs> bueno, bueno, Ricardo. Oye, este... Encantado de colaborar en este podcast trasatlántico. Exactamente, exactamente, porque viste lo que es la tecnología, la magia de la tecnología que nos permite estar hablando a como cinco horas de, de distancia. Yo lo, lo digo así porque, sí, porque los kilómetros no los tengo acá de no memoria anotados, la verdad. Así y, que... y unos en invierno y otros en verano. Ah, claro, sí. Pero hoy hace calor, eh. para mí que son ustedes que nos tiraron parte del, a través del, a través de las ondas del éter, viajó parte del calor porque hoy hace calor, hermano. Bueno, eh, además de Ricardo, tenemos a su compañero Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Hola Diego, genial, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, y para terminar tenemos a eh, eh, mi colega de toda la vida, Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, yo sigo con frío, ¿eh? tengo las manos abajo de los muslos para calentarme. Sí. Bueno, viste que te presenté sin gracia ninguna, porque ya... Sí, no ya sé, nos conocen, ya. sí. Sí, ya, 175... No, hay gente que no nos conoce. la bueno, gente, la gente capaz tratado de primos grados... No, no, no. Nos, hay gente que no nos conoce, claro. claro. Bueno, muy bien. este Bueno, hechas las presentaciones del caso. Bienvenidos todos. Qué, qué alegría estar acá los cuatro grabando esto. La verdad creo que es una gran cosa. Y dado que un poco el cerebro que ha pergeñado esto es Fernando, me encantaría que Fernando nos contara de qué vamos a hablar hoy, Fernando. Hoy vamos a hablar de qué han hecho por nosotros los romanos. Bien, ¿y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, todos conocemos los oyentes de primugrado conocen que grado es el primer paso, es un programa divulgativo, y los oyentes de la tortulia conocen que la tortulia es un programa que se centra en el drama humano y larante. Son dos programas que los temas de romanos siempre les han tocado de cerca. Uh -huh. Entonces, yo que soy tortuliver desde hace bastante tiempo y que colaboro con Ricardo, hubo un día que pensé pues este tema de que han hecho por nosotros los romanos sería un tema perfecto para hacer un crossover entre los dos programas. Y aquí estamos. Exactamente. Porque, este, la idea es, es, un poco de, bueno, hemos elegido, esto va a ser un programa con formato de antología, lo que hemos elegido son varios temas que, que, digamos, se daban en, o sea, la antigua Roma tenía algunos aspectos societarios que se trasladan hasta el día de hoy, entonces la idea es contar un poco cómo Roma vivía esas cosas para que nosotros las podamos contrastar con, este, cómo las vivimos hoy. No es que vamos a hacer el contraste explícitamente, pero, este, está, digamos, es, esa es un poco la idea. Este, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, sí, yo sí. Muy bien. Entonces, sin más, le pasamos el micrófono a Sebastián, que es el que va a desarrollar el primer tema. El primer tema muy en tono humorístico va a ser, que es el tema de las barras bravas, los hinchas, los ultras, los hooligans, que eran había hooligans ten, en Roma, había hooligans en Roma y eran tremendos. Este, no sé si hablar todo esto con voz de, de este, comentarista de fútbol este, latinoamericano, pero podemos decir que grandes historias del fútbol latinoamericano eh, existen en Latinoamérica, como la Copa América, que supo ser el primer torneo internacional de fútbol y el más viejo del mundo, y el primer torneo también en tener un muerto. Cuando en 1924, por el Campeonato Sudamericano, hinchas uruguayos fueron al hotel donde se hospedaba el equipo argentino con esa vieja estrategia de no dejar dormir al rival, incidentes aparte, ¡pum!, se dispara el arma de fuego y muere un uruguayo. Orgullosos nosotros, uruguayos y argentinos, nos veníamos matando hace casi 100 años por el fútbol. El término barra brava va a venir después, desde Argentina en los años 50. Pero muchos antes que todo esto, antes que los hinchas argentinos prendieran fuego la bandera chilena, antes uh -huh. que alguien en Peñarol se robara un televisor, antes que los verdes y azules del Deportivo y el Celta se cruzaran a tortazos, los verdes y los azules ya se peleaban en la época justiniana. Qué bien. El escenario acá no es la cancha de fútbol, claro, el escenario es el circo, uh -huh. donde es el evento más popular y son las carreras de carrozas, eh, tipo Benur. Ese Bien. era lo más popular en Roma: eran las carrozas. El circo funcionaba así. Había varios equipos: los blancos, los rojos, los verdes. No se gastaban mucho los nombres, claramente el nombre al color, <laughs> vemos, no eran originales. Los dos más importantes eran los verdes y los azules: algo así eh, como el Inter y el Milan del lugar. Porque después de todo, tanto el INTER es de Milán como el AC es también de Milán. O sea, están en uh -huh. la misma ciudad, en este caso estaban en la misma ciudad. O sea, la rivalidad se llevaba a la ciudad. Un deporte muy peligroso, por otra parte, ¿no? Las carreras de carrozas eran muy peligrosas. No era como una carrera ahora de Turf, donde uno ve un caballo dando una vuelta. No, no, acá se mataban, en las curvas morían. Era común que murieran caballos a granel uh -huh. y también, este, eh, también conductores. Que uh -huh. se peleaba muchísimo. Este, siéntanse libres de, de participar en cualquier momento si quieren continuar uh -huh. o hacer un comentario. Hombre, eh, yo quiero... Ah, ¿puedo, ¿Puedo hablar? Sí, 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 claro, sí, pero... sí, siempre... No, yo quiero apuntar que lo que se ve en la película de Benur... Digo, la clásica, la moderna, me, en fin. No la vi. No opinar. Yo la fui a ver al cine. No. Yo y cuatro personas más sí. que, bueno, por eso fue un fracaso, ¿no? Pero, pero vamos, es horrible directamente. Eh, la antigua, esto que se ve de que se van haciendo, se van fustigando entre sí los, los, los dos jinetes y tal, ocurría en la realidad. O sea, que la rivalidad también llegaba a, a, al terreno de juego en este caso. O sea, y la parte más peligrosa, como no eran la, las... Las, las curvas uh -huh. claro, y por hay, cierto cuando hay que doblar a, a todos de esos caballos de ti un y, y a la hora de, de salir de los física. romanos no eran perdón que, que te estaba interrumpiendo digo que a la hora de salir es curioso era como los estaban escalonados por aquello de que el que lleva la parte interior tiene ventaja. Claro. Entonces, lo habían calculado y cada uno salía desde su jaula, uh -huh. pero estaba en escalonador, de manera que el que llevaba la, la zona externa estaba más cerca. Habían uh -huh. un cálculo. O sea que lo tenían todo muy bien calculado, eh. Sí. Este hay un hay un juego, para los que son aficionados a ese tipo de cosas. Hay un juego que se llama Cuádriga, que está disponible tanto para PC como para iPad, para iOS. Que es un simulador de, digamos, un simulador no, en realidad es como un gestor de, de, de digamos, de, de equipos de cuadrigas este, y, y se corren las carreras con unas reglas muy sencillas, muy parecido al tipo de juego de tablero, y está re bien, y eso que, y, y se ve muy bien eso de la dificultad de doblar, se ve muy bien eso de que el, el que tiene la línea interior es el que tiene ventaja, todo ese tipo de cosas. Es un juego muy interesante, y también se le puede pegar al contrincante, todas esas cosas. Este... Lo que hay que hacer, claro, para darle emoción. Sí, claro, sí, sí por favor. Deportes eran los de antes. Deportes eran los de antes. Claro. Ahora estos mariconcitos en la Fórmula 1 que no se cruzan. Bueno. Claro. <laughs> El centro de esto va a ser el hipódromo en Constantinopla, uh -huh. el circo máximo, que ya en ese nombre le habían puesto el hipódromo, que era porque el, lo que más llamaba la atención eran los caballos. Era un circo, en la idea de circo romano, que también tiene enanos, tiene leones, tiene payasos y tiene caballos que hacen gracias, pero más uh -huh. violento, porque al fin y al cabo Roma era la versión extreme de todo lo que hacemos hoy en día, ¿no? Bueno, permíteme, <laughs> pisarle la cabeza a alguien es una gracia, o sea, es una gracia fea, pero es una gracia. Los romanos eran muy desagracias, este, pero te puedo asegurar que la parte de los leones era este, mucho más entretenida. No saltaban por ningún este, aro ni nada por el estilo. Se comían directamente a la gente. Los distintos equipos tenían más emoción. Sí, tenía una emoción sí, claro. claro, porque el domador ponía la cabeza dentro de la no, adentro de las fauces del león y vos no sabías cómo terminaba eso. Vos no sabías, había ¿Sí siempre una... Cuento yo siempre me lo, lo, lo he pensado no sé si vosotros eh, circo moderno ahora ahora no sé aquí en España ya se han prohibido los circos con animales cosa curiosa Ay, pero, pero yo siempre pensaba cuando era pequeño una vez dije y, y mis padres se partían de risa digo pero y si al león el león le debe oler mal el aliento sí tú, tú imagínate meter me ahí la cabeza debe ser sí. algo asqueroso sí 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 el aliento del león pero, lo malo que no te daba no te daba mucha opción es lo malo y bueno este, más vale meter la cabeza dentro de un león que que el león lo vaya metiendo a uno dentro de él de a poco. Este, este, si tengo que elegir entre una de las dos cosas, sin duda elijo Juan Carmen el Malaliento. Sí, sí. Bueno, se continuo Continúo. Este, los distintos equipos de, tenían luchas y lados políticos, algo como ahora, eh, pero más romano. Se le llamaban Demes era como uh -huh. se le llamaba a estos, este, a estos equipos, a estos este, barra bravas, eh, que era el término griego usado eh, en ese momento. El origen de la palabra es demos o deme, que quiere decir municipio, que se usaba ahí para referirse a las facciones de esta época. Democracia tiene la misma base. O sea, uh -huh. deme es como el pueblo, es como el grupo. Eh, puede significar tanto un municipio como una democracia, o sea, es la misma base. Un deme es eso. Es el, el pueblo agrupado, así era como se le llamaba a estos este, ultras. Una de esas luchas eh, llegó a su punto máximo en los disturbios de Nika, eh, uh -huh. que quiere decir victoria, y es la misma base de las zapatillas, este, Nike, como le decimos uh -huh. en Latinoamérica, que está mal dicho, ¿no? Porque sí. es O Nike, como le dicen los americanos, que ponen la E como una I, tipo I o Nike, que es una pronunciación claro. mucho más cercana al griego y a lo que nosotros teníamos que decirle, Nike. Este, pero el latino, viste, que es mucho de parecer y fracasar antes que de intentar y ser. Entonces le decimos Nike. Para sonar, ¿En España ¿cómo, ¿cómo, el, cómo le dicen? ¿Cómo le dicen en España? ¿Nike, Nike o, pero... o Nice, si es más Sur, así como con gracia? Pues yo siempre le llamo Nike, pero claro. Nike también está mal otra dicho, palabra, es Nike también, Nike. también hay otra palabra que yo me enteré que aquí por pedantes le decíamos mal, y yo el primero. Que era. Eh, también va de carreras, de carreras de coches, de autos la pole position uh -huh. pole position ah, sí. yo decía la pole position no pues uh -huh. es pole en inglés y, y aquí lo, lo, lo hacíamos para ser más ingleses que los ingleses la pole claro pole aquí somos muy de, de nike prima kikea y fuera de aquí no nos entiende ni dios no. <laughs> Sí, Nike nos pasa exactamente lo mismo. Es, vamos a pronunciarlo como si fuera inglés de verdad. Y no, mentira, es la proposition, Nike. Y después no se entiende nada porque no sabemos hablar inglés y hablamos un español malo. Sí, pero a mí siempre me ha chocado mucho esto: que hay gente que está hablando en perfecto español y de pronto a la hora de decir Twitter, como lo estoy diciendo ahora, dicen ¡Chum! Bueno, es que parece un estorno chucha. chucha, chucha, chucha es que, es, que es no. como Harry Potter. <laughs> es que mejor decirlo mal, pero. Y eh, que Twitter se entienda. Y todos nos entendemos. Claro, o claro. Facebook. Que hay como. Había un, un monologuista que dije: Es que los nombres en inglés, aunque es una chorrada, quedan bien. Porque claro, Twitter es silbido. O canto de claro. pajarillo, el trino. Pero tú. Facebook dice: ¿Quién se metería en, en una libre. red social que se llama Caralí? No, este es absurdo. <laughs> está el, cual, bueno, está el cual. sigue, Sí, sí, sí. Con las carreras de cuadrillas, que sí no. Sí. La, las respideces entre los DMs estaban en el máximo desde el desde que el momento del corredor de carros Lucius Philippus Figus de la provincia lusitania cambió de los azules a los verdes. Fue terrible, terrible. <laughs> este, ostras, <laughs> volaron. Pero, <laughs> oye, no, no, sacrificio, no, no, ¿sí? Pero, Perdón, una pregunta. ¿Lo de Figus es cierto? No, no es un chiste. Ah, no. vale, vale, perdón. Además de, de Lusitania, yo te agarré al toque. No dice que es terrible. Hubo un sacrificio de un cerdo en nombre de Zeus y se lo tiraron en la cancha y todo. O sea, yo en, en, vale, en la vale. prensa del No gobierno. lo había captado. Pero, ta, pasó mucho más allá de este, de este conflicto entre verdes y azules, ¿no? Por este señor, este Lucius Figus. Eh, fi, ¿figus? <laughs> eh, Lucius Figus, claro. Viene el gran problema. El 13 de enero del 532, todos los DMs gritan Nica", o Nike a la fuerza y juntos salen a asaltar el palacio imperial que estaba al lado del hipódromo. Este, Justiniano tenía el palacio al lado para él poder ver las carreras al mismo tiempo. Este, los demes organizados eran una fuerza imparable, tal cual Barras Bravas que en un golpe de amistad pueden saquear un McDonald's juntos, y al canto de Nica, o yo imagino, Nica nos organizamos, saqueamos todo, fueron al saqueo <laughs> de la ciudad. E Esa es okay. una canción que la tendría que haber cantado. Nica nos organizamos, saqueamos todo. Una cosa así. Este, sonaba mucho mejor en mi cabeza. Este, uh -huh. no, pero es más o menos así. Claro, se pueden imaginar, estos barra bravos fueron a salquear toda la ciudad, se quedaron con todo, no dejaron un sobrecito de ketchup de un McDonald's ni un auto parado. Los senadores en ese momento aprovechan el caos para declarar un nuevo emperador, sacar a Justiniano y poner a Ipacio, que era el que uh -huh. ellos querían, porque acá había, por supuesto, conflictos internos, no vamos a reducir este, todo lo que es este... Eh, la roma este oriental es eh, tan fácil la coronación se llevaría a cabo en el mismo hipódromo imagínense la, la importancia de esto no es como coronar a alguien no un estadio de fútbol con verdes y azules viendo todo algo que por ejemplo que le hubiera gustado a macri tomar la banda presidencial en la bombonera y no en la casa rosada pero esas cosas no salen pero una pregunta. Sí. Entonces, estos eran los que tomaron el palacio, eran de los azules. A los azules y los verdes, que juntos, a ah, los dos, dijeron, se, se ah, unido. Tomamos todo. Claro, claro, claro. O sea, eran rivales, pero en eso se unieron. Claro. Es el Atlético claro, y el Real Madrid que dicen, pero si salimos así, pero saqueamos todo. Clarísimo. Vale, ¿Quién vale. te agarra? Claro, claro se unieron por esa noble... ¿Cómo decirlo? Ese noble propósito que es hacerse de cosas ajenas, digamos. Che. O sea, ese fue el, el motivo. El noble, o sea, el noble propósito. Dijeron, ¿qué nos va a parar la policía? ¿Eran como hooligans, pero con aspiraciones políticas y ganas de saquear? Y ganas de saquear, exactamente. Que... Así que eran como hooligans, este, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Era exactamente lo mismo. Este, no, no voy a hacer chistes de conexiones políticas y, y cuadros de fútbol. Pero, así, lo que se imaginen. Este, justo hice un chiste de Macri y la bombonera, que fue presidente de Boca y terminó presidente de Argentina. Así que, no, no cambiamos muchas Algunas cosas no cambiaron mucho. Macri fue presidente de un equipo de fútbol. De Boca sí. Juniors, sí. Vale. El más grande de Argentina. No lo y, sabía, palabra de, palabra de no lo que no sabía. ¿Qué, ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? Tendríamos que hacer un podcast de eso. Sí. <risa> <risa> Hombre, pero, pero Macri no, no lo contaba como romano. No. No. Pero tiene un nombre italiano, igual. Sí, sí. Eso sí. Pero, tal cual, mafia escondida, mafia italiana escondida en el bueno, calcio. Pero, ¿sí? Bueno, sí. y está Berlusconi. Berlusconi también tuvo contacto. Sí, sí, sí. Estaba con, con el Milan, el presidente del Milan, ya me acuerdo yo. Pero este lo, te, lo, tenía, lo tenía más presente, Berlusconi. Ah, sí. sí, fue presidente del Milan cuando. Bueno, me acuerdo que era amigo de, de Mendoza cuando era presidente del, del Real Madrid. Iban los dos a una. Bueno, es una cosa. Desde aquí solo nos queda decir: Florentino, anímate. <laughs> ya lo intentó en su momento. Bueno, en Roma pasaba más o menos lo mismo. Podría haber hecho el chiste de Berlusconi en vez de con Macri, pero no, no sé dónde, toma la, dónde se hace toma de posesión en, en Italia. Pero lo que decía es que, tal cual, mafia italiana escondida en el calcio, Justiniano reparte dinero entre el DM Azul y dice que después de todo, Justiniano también es azul. Entonces dice, acá somos del mismo, del mismo DM, ¿no? Y en medio de la coronación, los azules, ¿qué hacen? Abandonan corriendo el hipódromo, dejando solo a los verdes como la barra brava siendo el aguante. Con solo una barra brava, ¿no? Con solo un grupo, pueden entrar tropas imperiales de Belisario, que era un general muy importante, Justiniano, entran al hipódromo y matan a los rebeldes. Ah, bueno. ¿Pero sí. mataron a todos los verdes? Eh, no a todos. ¿no? Pero a, a, ahora vamos ahí. Porque, claro, eh, hay que pensarlo desde el punto de vista. ¿Podés contra la hinchada de Boca o la de River? Sí. No las dos juntas. Si las dos se te juntan y quieren hacer lío, ¿qué haces? Nada. Terminás jugando sí. en Madrid la Copa Libertadores de América. Te pasa eso. <laughs> ¿No? Pero claro. Divide y vencerás, ¿no? Sí, claro. Y vencerás. Yo lo que creo es que a, a, a mí me suena que esto... No sé, pero ¿esto no sería toda una conspiración para, el, para liquidar a los verdes? Sí, también había conspiración porque estaba lo... a ver, había cuadros de fútbol. El problema es que, ¿dónde separas los demes y el deporte de la política, de las conspiraciones? Si están pasando hoy en día, pasaron en la época de sí. Roma. Uh -huh. no, no cambiamos tanto. Eh, acá el asunto que tiene es la desgracia para Justiniano, que claro, él no puede mover a Roma a las finales. Y ahí solucionarse el problema. Los tienen que jugar, sí. ¿no? En, en Constantinopla. Y sí, porque Roma en ese momento. Sí, pero sí. lo pueden hacer. Bueno, si sí, 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 sí. lo hizo la Copa Libertadores de América, la jugaron en Madrid. Yo no veo por qué perfectamente Justiniano no puede hacer la Copa Constantinopla en Roma. Oye, pues ahora que estoy diciendo esto de la política. Eh, mientras estás hablando, me estaba acordando. Eh, Florentino, como he dicho, lo intentó. Eh, Berlusconi. Es un caso claro. Algún presidente del, Barça dar el, 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 del Barcelona ha intentado dar el paso a la política, le salió mal. Y el presidente del Atlético de Madrid, Gil y Gil, pues dio el paso a la política y fue alcalde de Marbella y la lió parda ahí. O sea que eso, pues realmente somos como los romanos. ¿eh? Sí. Y no sé si en Argentina y en Uruguay hay más casos, aparte del de Macri. Sí. Y Yo ahora no me acuerdo, pero hay, hay casos que son grises donde claramente la política y el fútbol se mezclan. Bueno, ahora tenemos a Novik, ¿no? Ah, sí, claro. Tenemos en, en Uruguay ahora hay un candidatos a presidente, estaba muy vinculado, compañero. Muy vinculado. Está muy vinculado, tiene un hijo que juega ahí también. Tiene un hijo jugando, en Peñarol Sí, muy tener a un hijo de, de un político siempre. Yo me acuerdo que había un equipo italiano que tenía jugando al hijo de, a un hijo de Gaddafi. Ah, acuerdas? qué nivel. <laughs> qué lindo. Hace sí. años, hace años. Sí. ¿Y, y jugaba 2020? bien ¿O? más o menos. Jugaba. Ah, ah, no claro. sé, es que no lo vi en un partido de no sé si de Copa pero Europa Nadie se animaba no. a sacarlo del equipo, ¿viste? No, <laughs> este no, ya, este entonces, que decimos de acá juega, yo creo que juega, ¿no? Y juega, 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 sí. juega pero, pero bueno. Caray, entonces la película El dictador no es tan ficticia, oye. <laughs> no. Ah, no. La de esa Baron Cohen. Bueno, yo no la vi. Esa pero es la, 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 de la sátira. Funciona así. Sí. Sí. Así que bueno, el número total son 30.000 muertos. Eh, claro está, muchos eran llanamente rebeldes, ¿no? Que estaban conspirando para hacer este golpe de Estado con el Senado y no hinchas, no eran demes. Este, pero así son las represiones romanas, ¿no? 30.000 muertos. Eso es decir, perdón, 30.000 muertos es una batalla respetable. Sí. Claro, es que esto terminó en purga, esto terminó claramente en purga. Esto terminó en, sí. un, ¿no? en una especie de purga de todos los que se pararon en de Justiniano. Terminó así, Belisario pasó por cuchillo a todos. Este, así, era, así eran los romanos. ¿no? Si uno creía que los chilenos eran bravos, según recomendábamos en esa final Colo Colo Boca Juniors, en la cual el maestro Washington Oscar Tavares tuvo que salir como un belisario a enfrentarse con los fotógrafos chilenos a base de trompadas y era duro, yo les digo, cualquier Demer romano deja a Colo Colo como un bebé de pecho. Este, yo no sé si tienen esa final este, en, 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 ahora en este momento, pero... Es, es histórica con Boca, que le tiran a los perros, así se agarran a, a piñas con, lo, con los fotógrafos. Sí, yo lo, lo, lo recuerdo porque hace poco alguien nos pidió el link y se lo pasé. Ah, sí, 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 sí. Está el, está el, está el link ahí. Este, pero bueno, a, así es como termina esto. Yo digo, ¿qué nombre uruguayo Washington Es Oscar Washington, en realidad. Es como... perdón que te corregí la de ah. todo el mundo. A mí me encanta como nombre uruguayo. Es uruguayo. Como Edinson Roberto Cavani. Como Juan Washington Abdala. Como Wilmer Valdés o Wilson Ferreira. Nombres que dicen Uruguayo a reventar. Este, esta es una pregunta para la gente de Primus Graus, este, Para cualquiera de los dos. Si saben cuál de esos nombres que yo dije son ficticios y cuáles son reales. No. Son muy ah, tramposos. No tengo ¿eh? ni idea. Ah, por, no, yo no yo que soy uruguayo trata. pensé que eran todos reales. Estoy espeso, ¿eh? ¿O son yo todos ficticios? No, este... Pensé que eran todos reales. No, porque sabes que Edinson Cavani juega en el PSG, sabes que es real. Sí, sí yo me, me suena el, el apellido Cavani, ¿eh? pero es que yo de fútbol sé lo justito. No, estos son nombres de uruguayos. lo había traído como un, un adicional cuál de estos nombres son de verdad y cuáles los hizo una computadora con un generador de nombres uruguayos al azar. Hom A ver, comparado con, con Disneylandia de París, que es nombre real de, de una chica ecuatoriana, pues... No va tan mal. Sí, nosotros tenemos un Walt Disney también. Disney, acá no, en Uruguay, Disney Landia. Pero... O sea, Disney, Espacio sí. Landia. Había uno. Sí. Ese es terrible. Sí. Ese es terrible. Yo creo que prefiero los uruguayos que le ponen Washington Jefferson, no, Jefferson a los hijos. Es nombre de brasileño. Que... Es más brasileño, ¿no? Yo a mi hijo le voy a poner Jefferson. Así va a ser Jefferson da Silva. Se camufla perfectamente. Dale, en Ricardo. Ay. Hay un presidente ahora mismo que se sí, llama Lenin ¿Es del Ecuador? Sí. sí. Lenin Moreno. El de Ecuador, El Ecuador. Me dejó fascinado. Sí. sí, sí. O sea que. Yo supongo que los padres ¿Alguna tienen Alguna preferencia. Alguna sí. afinidad alguna ¿Alguna al marxista. Sí, mí, pero no. Eso no tiene ni idea. Es como los uruguayos que le ponen Washington al hijo. De Wilson. O sea. Wilson. De Woodrow Wilson. Wilson. ¿Qué, ¿Qué ha hecho por nosotros Woodrow Wilson? <laughs> ¿Qué ha hecho por nosotros, hecho Woodrow, por Woodrow, nosotros Wilson, Woodrow, Woodrow Wilson últimamente? Bueno, Seba, ¿terminaste entonces? <laughs> Bueno, con eso termino, este, con eh, que recuerden este, al mono Navarro Montoya, con este, una patada voladora pegándole a un, <laughs> a un periodista chileno, o con estos nombres que traje, que la trampa era que eh, ah, son todos, yo verdadero. tenía razón. Oscar Washington Tavares existe, Edinson Roberto Cabani existe, Juan Washington Abdala existe, fue diputado, Wilmer Valdés fue presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y Wilson Ferreira este, también fue candidato a presidente este, y bueno, nunca ganó, estuvo... Estuvo en España también, ahí este, en la época de la dictadura. Son bueno, todos nombres reales. Bueno, no perfecto. Entonces, eh, lo que podemos ver es que, Caramba. digamos, no han cambiado tanto las cosas. El, o sea, ¿viste? A veces. No, para dice... nada. O sea, todos los chistes de partido de fútbol que hice ahora, perfectamente los podría haber hecho en, en esa época en Constantinopla. Este, fíjate y que funcionado. la gente dice, ay, no, porque antes el deporte era más sano y podían ir las familias, todo. Bueno, no. capaz que no tanto. No, no. ¿qué, qué, bueno, te... bueno, pasamos a Ricardo entonces. Sí, hombre. Pues mira, yo, yo, yo había preparado algo, había preparado dos temas y el primero, el que tiene más enjundia es el de las campañas electorales en Roma. Ah, bueno, hay que pensar me gusta. Eh, Bueno, vamos a encuadrarlo en la época uh -huh. republicana así en general. No vamos a ir especificando de tal año a tal año, vamos a hacer un recorrido general, pero hay que pensar que cada año era año electoral, pero en su máximo exponente, porque se renovaban todas las magistraturas, con lo cual estaban, digamos que los romanos pudientes, que eran los que se presentaban, estaban en uh -huh. continua campaña electoral y era una cuestión familiar. Entonces has comparado, no sé cómo lo has dicho, de, con las familias mafiosas. Pues Roma, eh, siempre se habla del Estado romano, pero siempre fue una cosa así como una congregación de familias potentes. Eh, eh, a mí me recuerda mucho cuando se reunían los romanos, incluso hay un juego que, sí, que, que jugó una vez. Con unos amigos que, que, que no sé, de uh -huh. estos de War Games, que eran distintas familias romanas que van intercambiando cartas y van haciendo asesinatos y tal. Y es que parece ser que, que la política en Roma era muy parecida. A mí siempre me lo ha parecido. Me recuerda mucho, no sé, sí. si he visto la película El Padrino. Uh -huh. Que hay un momento que hacen una reunión de todos los padrinos uh -huh. de todas las ciudades de Norteamérica y todo el mundo está ahí tran, transando y tal. En, pues la política en Roma era muy parecida a esto, era todo cuestión de grandes familias. Pero la cuestión es que cada año habían, habían ¿no? elecciones. Y además todos lo, los cargos eran dobles, porque tenían la obsesión claro. de que nadie mandase mucho. Entonces, la manera de que nadie se le subiese el mando a la cabeza Exacto. es ponerle un colega que le pudiese vetar. Una cosa así muy curiosa. Luego vienen las excepciones, pero en eso no nos vamos a meter porque si no, no acabaríamos nunca. Vamos a ver lo que tendría que haber sido el uso regular de las instituciones o sea que significaba que cada año habían elecciones y entonces estas elecciones tenían distintas formas de planificarse uh -huh. porque depende del cargo ¿no? había lo, lo que eran los, las magistraturas mayores y, la, y, las, y, y el resto la magistratura máxima era el consulado uh -huh. y luego venía la pretura y bueno, las magistraturas mayores la pretura y el consulado se hacían en los uh -huh. comitia centuriata y, los, y las otras en los comitia tributa. Y esto hacía que variase mucho la estrategia a la hora de plantear la cosa. Porque los comitia tributa eran por, por vecindario. O sea que había, había, había de todo. Eran más populares, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el máximo cargo que podía elegirse por los comitia tributa era el tribuno de la plebe. Y este sí que tenía que hacerse el simpático con la plebe. Pero en cambio, los pretores y cónsules. Se, se elegían por centuria y las centurias era una cosa cens censitaria. Estaban la gente agrupada por, por grupos cens censitarios, lo cual significa que, pues, ahora no recuerdo cuántos eran, pero pues, uh -huh. si habían cinco grupos, los tres primeros eran los de los ricos, o los dos primeros de los muy ricos, o todos de la clase media como acomodada y los otros dos otro de los pobres. Evidentemente, aquí en la, ¿para quién hacían la campaña eh, los que se presentaban a cónsules? Pues para los ricos, y eso condicionaba mucho la, lo que era la uh -huh. campaña. Entonces, habían campañas electorales, pero no eran como las de ahora. Ahora eh, imaginemos una campaña con grandes discursos, pues ellos no tenían discursos. Y todo esto seguía un proceso. Sabemos que los romanos eran, había que seguir un uh -huh. cursus honorum, que si no quiero recordar mal, empezaba con uh -huh. la cuestura y además y luego venían los ediles que eran como concejales cada uno el edil de pues no sé, de orden público el edil que se encargaba de las de limpiar las cloacas cosas de así muy curiosas no pero aquello era una la base era muy ancha o sea de, de ediles pues había muchos de cuestores también pero la cosa iba estrechando y ya llega el cuello de botella que era la cuestura eh, perdón la cuestura los pretores y los cónsules. Y si os parece, me voy a centrar un poquito más en esto, porque si no sería muy largo. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Tenía un proceso. El primer proceso era que el tío se tenía que presentar. El... Y como podéis comprender, pues eran de familias nobles. No se podía presentar cualquiera, porque aquello costaba mucho dinero. ¿Y cómo se, pre... cómo se podía presentar uno a... a candidato para el consulado? Vamos a poner consulado. Pues tenía que presentarse en el foro, y había un, un acto, to, para todo tenía el nombre, que era uh -huh. la Profesio. Que era, me voy al foro, que era la plaza pública, el centro de la ciudad, y se presentaba. Yo, Claudius, no sé qué, me voy a presentar para el cargo uh -huh. de cónsul. Y atención, había alguien que estaba al tanto de vigilar el proceso electoral. Y entonces examinaba al candidato. Esta persona que lo examinaba podía variar con el tiempo, pero generalmente era uno de los cónsules. No tenían un, no hay un funcionario tenía específico encargo. para monitorear a ver quién es. No, a, no uh -huh. era uno de los cónsules. Los cónsules en teoría eran parejos, pero se repartieron un poquito. A veces cuando uno estaba fuera pues, uh -huh. pues matando galos, el otro se quedaba en la ciudad un poco menos que de alcalde. Y, y generalmente, era, digo, generalmente. Eso sí, había un cargo uh -huh. que era el censor es un cargo curioso, que era el máximo pero, este está... pero era un cargo muy diferente porque no tenía Imperium Imperium era capacidad de uh -huh. decir vida o muerte y de, y de pegar bastonazos pero tenía un, un as en la manga, un gran poder que es que tenía el censo claro. Dale. Y, la palabra, y la palabra censo tiene doble, doble sentido hoy en nuestro idioma el censo es uh -huh. la lista de los habitantes, pero tenía truco porque la lista de los habitantes uh -huh. con lo que ganaban Claro. habéis oído alguna vez hablar de lo que es una democracia censitaria, ¿no? Que votan claro. los que tienen determinado número de, de, de determinado, bienes. perdón, de determinado de bienes. Pues ahí estaban, de manera que los comités centuriatas estaban agrupados por, de acuerdo con el censo. O sea, que el censor que hacía el censo tenía mucho poder y además era capaz de decir que tú no, porque no te has portado bien. Eres un mal romano y eres un impúdico. Eres inmoral. ¿Cómo se le ocurre a un sí. romano de bien haber hecho esto? De ahí viene la otra, el otro, la otra acepción del idioma que es censurar. Para que veáis, es curioso dónde vienen las palabras. De la misma palabra salen dos significados bien diferentes, pero tienen el mismo origen. Es la misma persona, el que censuraba y el que hacía el censo. Bueno, pues el cónsul era aceptado, ¿no? Y había, como una, había que pasar un filtro. Y el filtro era lo siguiente: si era ciudadano romano, ¿vale? Solo podían presentarse ciudadanos romanos estar inscrito en el censo. Esto viene de suyo. Y ahí venía el gran, el gran poder del censor. La edad mínima para el cargo. Vamos a ver. Había que pasar por todo. O sea, no vale de, oye, yo valgo mucho. Mmm, pues no sé. Y de pronto me presento a presidente del gobierno sin haber pasado. No, no. Ahí había todo. todo había sido cuestor, luego edil, luego tal. Y al final tenías que pasar por todo. Y todo tenía una edad mínima. O sea, un chico de 20 años no podía ser cónsul. Claro, primero tenía que pasar por el ejército, tenía que hacer una carrera política, tenía que llegar a un puesto anterior y después llegaba a cónsul. Si, no, sí. si lo pensamos bien, está muy bien pensado, porque hoy en cualquier indocumentado puede llegar a lo más, a lo más alto sin, sin, ninguna, sin ninguna experiencia. Pero claro, el sistema se fue corrompiendo, pero no fue tan mal, ¿eh? porque duró bastantes años la República, si lo pensamos bien. Pero poco a poco, pero bueno, vamos a pensar en una República perfecta. Y además hay que tener una edad mínima. ¿Vale? Y además vigilaba también, esto iba de suyo, pero lo tenía que decir alguien oficialmente, que no repetía, no se valía repetir en el cargo, ¿eh? dos veces seguidas no podía ser cónsul. Y el paso anterior tenía que haber una. A ver si me explico. De, de cuestor a edil, pues tenía que haber una distancia mínima de dos años. No podías presentar, no podías ir a año por, por escalafón, tenías que dejar pasar un lapso de tiempo. Pues esto también se vigilaba. Y también que no estuviese. E inmerso en un proceso judicial. Es una cosa muy sana que tienen los romanos y que hoy en día, si se tuviese en cuenta, pues muchos no se podían presentar a las elecciones. Y hay muchos ejemplos para... para, para bueno, para parar un barco. A mí se me ocurren unos cuantos ahora. Bueno, y una vez pasaba este examen, eh, había dicho expresamente, por medio de la profesión, que quería presentarse, pues se le inscribía en la lista electoral. Ya está. Y atención, ahí volvemos otra vez con las etimologías. A partir de ese momento... Pues vestía una toga especial, la toga blanca, la toga cándida. Era una toga. Normalmente los romanos vestían una toga que era de lana. Entonces el algodón era un tejido de lujo. Y la lana cruda, pues tiene un color más bien amarillento. Bueno, pues esta la encalaban, directamente la encalaban y quedaba blanca, cándida. De ahí la palabra candidato. Mira, ¿Mm? esa no la sabía. Se llamaban candidatos o petitor porque iba pidiendo el voto pero la palabra candidatos viene porque el que se presentaba llevaba la toga cándida la toga blanca pues sí ese es el origen bueno y ahí empezaba la campaña y empezaba a partir de ese momento empezaba la campaña que no era muy larga eh no era como ahora yo no sé si en si en vuestro país pues Cuánto dura las campañas. Aquí duran 15 días, pero yo todo el mundo sabe que dos meses antes ya están en precampaña campaña Sí. Bueno, ahí, ahí dura una semana. Acá dura una semana. Acá dura un mes, pero el tema es que porque dura un mes porque supuestamente antes hay veda. Eso quiere decir que no se pueden hacer este, avisos de ningún tipo de corte electoral. El tema es que, claro, lo que hacen es, hacen un aviso electoral, pero al final dicen, los invitamos al acto tal y cual, no dicen fulano presidente. Entonces, claro, te, te, te disfrazan un aviso electoral como si fuera el aviso de difundir un, un evento. Este, sí, la campaña este. existe un año antes. Así no haya avisos, igual ya se están movilizando todos para lograr. Sí. aquí se nota muchísimo con la publicidad institucional. Cuando vienen elecciones, ah, claro. empiezan a caer anuncios institucionales como si no hubiera mañana. Claro, claro. Tiene sí, sí se empiezan a inaugurar estaciones de AVE, cosas de este estilo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí la campaña propiamente. Por pues los romanos estaban todo, todo el año de campaña. Ya lo veremos. ¿Y por qué? Porque si habían elecciones cada año, pues imagínate. Pero la campaña oficial empezaba justo cuando se publicaban las listas electorales y se denominaba esta campaña ámbitus. Ambitus viene del verbo ambio, que significa rondar para pedir algo. Y atención, esta es la bonita de la etimología. Ha pasado a nuestra lengua. Ha pasado en una palabra que se llama ambición ah, qué esto bueno. es ambición que cuando entiendes por ambición es alguien que desea poder claro. fíjate que es curioso esto de la etimología de ambitus viene del ámbitus... que era la campaña electoral que viene a su vez de ambio rondar pedir, para pedir algo y de ahí ha pasado a nuestro idioma como ambición el que quiere conseguir algo pues es un tipo ambicioso es curioso esto ¿eh? bueno y duraba una semana y no es una campaña como el, vamos sobre todo esta de los cónsules ya os digo que por ejemplo el tribuno de la plebe como tenía que estar tener contento a la plebe pues cambiaría la táctica pero nos vamos a centrar en el cónsul uh -huh. pues no eran discursos porque los discursos no eran efectivos su público era muy restringido es decir con que tuviese las tres centurias de arriba la, las centurias no eran iguales en número eran censitarias era de, con, estaban agrupados por, por poder adquisitivo si las tres primeras te votaban ya las otras pues para qué iban a votar o sea lo que era la plebe estaba agrupada en las dos últimas con lo cual esas no votaban al final lo ideal era ganarte a los de arriba uh -huh. y, y no y no iba por número de votos iba por cada comicio votaba y lo que salía ese comicio era un voto era un poquito mutatis mutandi aquello de las de los parlamentos estamentales de la edad media que habían en la nobleza, el clero y la burguesía. ¿eh? Claro. Que se reunían todos los nobles y. Ah, ¡Votamos! Y este es el voto de la nobleza. Pues algo parecido. Esto pues, pues hace que la, la campaña se centrase no en grandes discursos. No tenía sentido a dar un discurso. Sino en ir uno a uno. Acercarse a la a gente para, para pedirle el voto. Por ahí, de ahí viene que se llamasen petitor. Claro. Los pedidores. ¿eh? Y, y tampoco son tantos, ¿no? Porque si tenés que solo asegurarte. No, claro, claro, Las tres porque primeras. Están separados por ingresos. Claro, sí. es como el colegio electoral de Estados Unidos, pero uh -huh. separado por ingresos. Entonces, de última claro, capaz es que. Es parecido al, al triple. al famoso voto prusiano. Porque el asunto que tenés es que si separás por ingresos, en el estamento inferior, en la plebe, vas a tener, no sé, 50.000 votos que valen un lugar. Pero en el máximo va a haber este, 100 personas. Y a esos más. los conocés. Entonces te conviene. Claro, eso los conoces, te llevas bien con esos claro. 50 y ya tenés el primer lugar. Claro. Fueron el casamiento la, la de La tercera tu categoría, no sé, la caballería, que creo que había una que eran los caballerías que eran la quita de vos prometés cosas del caballo y donde consigas a 200 personas que le prometes un caballo nuevo, listo, ya te viste un voto. No tenés que ir a la plebe a prometerles a todos un caballo que son miles. Eh, te sirve bueno, mucho hecho... más, ser sumamente específico en los ricos, ir uno por uno antes que haga un discurso para convencer masas. Perdón, me acabo de imaginar imagi eh, eh, prometiendo parques para caballos y tiene su gracia. Ahí te equivocas, ahí te claro. equivocas. No se prometía. Bueno, hay un libro que... No, no, directamente bueno, después ahí. se corrompió directamente, iba y pagaba. Llegó un momento donde sencillamente no, podía hacer sí, sí. algo. Pero había un, hay un libro que es conocido por el manual de campaña, se ha traducido así, pero que es una traducción un poco... que tiene... el nombre original es el... ¡Ostras! Ahora se me ha ido el... ¡Caramba! Hice un programa leyéndolo, ¿eh? <risa> <risa> el Comentariolum Petitionis. ¿Qué es el Comentariolum Petitionis? Pues es un manual de campaña. ¿Para quién? Para nuestro amigo Cicerón. Y se lo hizo su hermano Quinto. Y le va dando consejos de cómo tiene que hacer la campaña. A quién tiene que visitar, qué tiene que hacer, etcétera, etcétera. Pero de principio a fin es un manual de campaña. Y, y es... Bueno... Ya sé que la bibliografía se dice al final, pero es que te lees este libro y te, te puedes hacer una idea muy, muy cabal de cómo era una campaña electoral. Eh, ¿Cómo se hacía? Pues había que ir a los a las cabezas. A las cabezas importantes. Sobre todo, y aquí Quinto le va dando consejos. Entonces que se te vea con los, tío, con los tipos más importantes. Y paséate por el foro. No, 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 no largues discursos, sencillamente que te vean con los. Con la gente importante. Entonces dicen, Uy, este está con estos. Y esto funcionaba un poco en, en términos mafiosos de influencias. Si este tiene a estos, pues habrá que ir con este. Y. Y bueno, pues. Pues había más instituciones. Había una institución que era la institución de la salutatio. ¿Qué era la salutatio? Ya por el nombre ya nos podemos imaginar. Tiene algo que ver con el saludo, ¿verdad? <laughs> claro. Y es que en cuanto se proclamaban los candidatos aparte de pasearse por el foro con toda su camarilla y todos sus clientes, pues se quedaban también en casita y esperaban que viniesen. Aquello de la montaña no va a Mahoma, Mahoma, la montaña, pues él no va a los votantes, los votantes vienen a él. ¿Por qué? Oh, Óptimo Maximus, me he enterado que te vas a presentar a las elecciones. Cuánto me alegro de que de que te presentes y iban a presentar sus parabienes ¿Para qué? Para quedar con, a bien con el que ellos preveían que iba a ser el máximo. Te prometo que te votaré. Claro. Y tal, hombre, qué bien. ¿Y qué hay de tu familia? ¿Y qué hay de Poncio? De tu hijo Poncio, ya. ¿Cómo le va en las Galias? Sí, le va muy bien. ¿Y tu hija? Tal, y bueno. Y bueno, relaciones sociales extra la campaña electoral. Y vi una figura muy curiosa que era un esclavo que se llamaba el nomenclator. La palabra nomenclator a nosotros nos suena porque si buscamos en el diccionario de la Real Academia, a ver que lo tengo por aquí, oh, tengo mis notas, las tengo un poco... A ver, aquí lo, lo tengo por aquí, nomenclator. Si vamos al diccionario de la Real Academia, pone, nomenclator, catálogo de nombres propios o voces técnicas de una disciplina. El Ahí nomenclator, va. pues eso es, el nomenclator de la mecánica, de lo que sea. O de, cla o de calles incluso. Pues esto viene de un esclavo especializado, que era el nomenclato. ¿Y qué hacía? se dedica? Pues muy sencillo. Eh, yo esto lo he visto su utilidad, yo lo he visto en directo. En la época actual, yo antes, en mi vida laboral, me pasé 23 años trabajando en, en una notaría. Uh -huh. eh, no sé cómo se llama allí, si notario o escribano. Escribano. escribano, escribano. Pues, ya, pues ya te puedes imaginar lo que es aquello. Todo el mundo era amigo del escribano. Uh -huh. Sobre todo para ver si le hacía una rebaja claro, a la escritura y tal. Claro. Y era muy divertido. Abrir la puerta. Además, no estaban precisamente en, en el, en el barrio más marginal de la ciudad, sino en el, en la calle principal, con un despacho bien puesto. Y ahí contaba muchas estas cosas. Y entonces abría la puerta, la chica vía en la recepción, y de pronto había: ¡Hombre, fulanito! ¡Hombre, don no sé qué! Al notario: ¡Hombre, qué tal! Y veías que el notario: ¡Qué tal! Le seguía la corriente, se daba un abrazo, y pasa, 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 que ahora firmamos. Y yo veía claramente: le veía a la chica, a la secretaria que está en recepción: ¿Quién es este? Claro. Y entonces ella rápidamente miraba: ta Este es fulanito de tal. Sí, que una vez vino a firmar. Era su amigo del alma. Entonces, la teoría era que era su amigo del alma, no lo conocía de nada. <laughs> ah, sí. Además, llamó y dijo que una vez jugó con usted al golf en no sé qué sitio. Ah, vale, vale. Entonces ya se preparaba y entonces entraba a firmar. Bueno, pues esta función la, no la hacía una secretaria de dirección, sino que la hacía un esclavo. O sea, que su función era memorizar caras y datos. Fundamental. Yo siempre envidio mucho, no, yo no sé si se sí. acuerdan, este, siempre mencionan como una de las cualidades de Craso. Que, que, que era una de las razones por las cuales él, digamos, este, triunfó tanto en, 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 digamos, en el, el foro público romano, que es que él saludaba a todas las personas por nombre en el, en el foro. O sea, se iba caminando por el foro y se los cruzaba y decía, ah, oh, Fulano, ¿cómo andas? da tanto tiempo, ¿cómo está tu hija? No sé qué. Le preguntaba a todo el mundo decía, pa, pero este tipo conoce a todo el mundo. Y esa cosa llama mucho la atención. Y ahora me estoy preguntando, capaz que tenía un ejército estos nomenclatos <laughs> que le iban susurrando al oído, este... <laughs> o algo pues así. No, eso es. Eh, eh, eh. Eso era así y era conocido. Pero no todos lo usaban, ¿eh? Cuidado. Ah, incluso, bueno, ahora no encuentro la cita, pero tenía que una cita así. Eh, por ejemplo, ahora estamos hablando del comentario de un que eran los consejos que le daba el hermano de Cicerón. Bueno, pues ya se ve que en ningún momento nombra el nomenclator Cicerón, porque este es un tipo con bastante memoria sí. y cuando eh, en uno de sus discursos... Eh, reprocha a Marco Porcio Catón como usa su nomenclator y le dice así ¿qué decir del nomenclator que tienes? En ello sin duda obras con engaño y de mala fe, porque así como te honra que seas capaz de llamar a tus conciudadanos por su nombre, así debe avergonzarte que los conozcas mejor que los conozca mejor un esclavo tuyo que tú, o sea que él eh, este Cicerón tenía a gala que él sabía conocer a la gente, mientras que este Porcio Catón, Marco Porcio Catón, se los tenía que soplar un esclavo. Qué vergüenza que lo sabía el esclavo. Pero todo el mundo sabía que existía el Nomenclator y era muy útil. Y el Nomenclator no solo le decía el nombre y la cara, sino que le decía: Acuérdese, amo, de que le vino un año pasado a pedir eh, por su hijo uh -huh. que lo iban a destinar a las Galias, pero él prefería irse más cerca porque no sé qué, porque es uh -huh. mujer. Hombre, ¿qué es de tu hijo Claudius? Dale, dale. Y, y, y Ricardo, si y era te un permitís, cargó... sí. Otra cosita, que es, este, vos mencionabas al principio, en realidad lo, lo empezó mencionando lo Seba, pero después vos lo trajiste de vuelta, el tema del padrino. Este, o sea, Seba mencionó la familia más mafiosas, vos mencionaste el padrino. ¿Y vos te acordás del principio del padrino? ¿Cómo empieza? Sí, que, que el padrino es, es, empieza es, es, con que va, perfecto, que, ¿sí? que va, el enterrador va a pedirle un favor a Don Corleone porque abusaron de la hija y él dice: este, Preciso la justicia de Don Corleone que la justicia que el Estado no me puede dar. Y esto es exactamente igual. Este... Exactamente, es lo mismo. Es que yo creo que para entender la política romana, bueno, y la no romana, pero la romana es directamente eso. Uh -huh. Oigan, por meter, este... un... por meter un poco de broma. sí. sí. Y no sé ustedes, pero a mí me harían falta dos o tres nomenclator, porque la es que yo de nombres <laughs> y, y cara... <laughs> a mí también. Pues bueno, que conste que había algunos que tenían a gala que no necesitaban nomenclator. Por ejemplo, Catón el Menor era muy respetado porque se acordaba de todos los nombres. Hay gente que tiene ese don. Adriano, el emperador Adriano este ya no tenía que ganar elecciones, pero le metía unas broncas tremendas a sus nomenclator, que los tenían, porque les decía «No me lo repitáis, con que me lo digáis una vez, yo me acuerdo para siempre». <laughs> Era un puntillo de honor, y ya vemos que se que hicieron tres cuartos de lo mismo, y luego Seneca. Que siempre ha pasado por una buena persona, un tipo así. Bueno, es bueno un tipo de curioso, tutor sí. de Nerón, más o menos. No sé, a mí siempre sí. me ¿sí? Bueno, la cuestión es que se cabrea, se enfada, quiero decir, con los nomenclátores viejos que ya chochean y se inventan las cosas. Claro, tiene edad, empie empieza a cambiar y le cambia los nombres y le hace quedar como un idiota. Es ¡Genial! Yo, es como imagínate, tengo el nomenclator veterano y digo, ¿y ese quién es? No, ese es Fulano de tal. Nada que ver, quedo repegado qué divertido. Sí, sí, claro, pues imagínate. Eh, hoy en día el nomenclato se llama asesor de campaña, ¿eh? de cierto modo. Sí, claro. Y, y a veces Yo creo que es una eh, mezcla de LinkedIn y Facebook, donde sí. rápidamente buscan el teléfono este quién era, este quién era, este quién era. Exacto. Y habían pegadas de carteles, sí, habían pegadas de carteles. Pero era muy curioso. No habían carteles porque no había papel. Uh -huh. eh, lo que había... Era pues paredes. Y entonces se procedía. Eh, si era un cliente del candidato. Porque todo rato Quinto le va a recomendar a su hermano que se pase con gente. Y entonces le decía. Oye, y dile a tus clientes que te den un favor. A fin de cabo era. Eh, Cicerón era un gran abogado. Y a muchos les había salvado el pellejo, ¿no? Porque entonces las penas no eran precisamente de 15 días en la cárcel. Pues dile que, que no sean tan. Y que te den un favor. Te vuelvo a recordar al padrino, al enterrador, ¿verdad? Algún día. Claro. Y puede ser ¿Eh? que era un caché. Pero, pero llegó. Pero llegó. Eh, bueno, pero a esto le llegaba también. Oye, ¿te acuerdas? ¿Qué tengo que hacer? Pues. pasear conmigo. ¿Cómo? Sí, sí, hacer bulto. Me voy a pasar por el foro y se paseaba. No daba un discurso, no y decía. Y prometo, es más. Quinto le dice: No prometas mucho que te compromete. Tú simplemente cuando llegas dices: Oh, qué bueno eres, cómo está tu familia. Pero no concretes mucho porque si no te puedes quemar. Mira, igual que ahora. Y. Y la cuestión es que también le va diciendo los distintos tipos, mira, tienes que ir primero a medio de, de los carteles a esto, pero bueno, voy a acabar esto y luego voy a por los carteles. Le decía, tú vas a las casas y visitas, o cuando te visitan, verás que hay algunos que van visitando a todos los candidatos, ¿vale? Y le dice la táctica que ha de tener. Eh, pues al que tú sepas que va visitando a todos, es decir, juega todas las cartas, pues tú le tienes que hacer ver que lo sabes. ¿Pero qué no te importa? O sea, tienes que marcar el terreno. Ya sé que has estado en casa de tal. Ya has estado. Ya sé que has estado en casa del otro candidato. Pero yo sé que en el fondo eres mi amigo y tal. Pero como diciendo, bueno, lo sé. Y luego decía primero los amigos y asegúratelos, etcétera, etcétera. Bueno, pues algunos de estos pues, le prestaban el muro de su casa. Y entonces, pues llegaba el, el encalador. Le... Le encalaba la pared, la dejaba totalmente en blanco para que resaltase más el mensaje. Y te, te, tenía un nombre concreto que se llamaba El oh no lo encuentro que, el, el, de, el Albator era el blanqueador. Uh -huh. El Albator ponía su capa de cal para que ya se blanco y reluciente resaltase y luego venía el escriptor y ponía. empezaba a escribir. Y atención, no ponía la foto del candidato ni el dibujo. Lo que hacía la gente, eh, sus clientes decían: Yo os recomiendo que votéis a este porque está muy bien. Luego, cuando pasemos a, a lo de los grafitis, veréis que hay grafitis electorales muy bien conservados en Pompeya. Uh -huh. Y entonces dice: Porcio dice que votéis a Fulanito porque es muy buena persona, que yo lo sé. O sea, lo que hacía la gente es dejar bien claro que había gente que le apoyase. O sea, eran carteles electorales en que la gente firmaba. Había otro, otra. Era una especie de sponsor, ¿cómo es que se llaman? Me sale en inglés, endorsement, que es cuando sí. un famoso dice yo voto a tal candidato. Sí, pero también una se cosa... puede prestar para las fake news eso. Bueno, es que las fake news y el Twitter eran literalmente los muros de las Claro, el, yo te iba a decir, el, el, al final era Twitter el muro de las casas. Porque tiene que ser sí, un sí, mensaje ¿no? corto. <laughs> sí, pero no me lo pises esto, que eso es cuando habla de los grafitis. Ah, bien, bien, bien. bien, bien. <laughs> bueno, y. ¿Y qué pasaba? Había una otra modalidad que era, um, oye, en mi, en mi muro no pintes porque yo no estoy contigo. Entonces iban por la noche y había otro más que era el iluminator, que iba con la con lamparilla, la, la mientras el otro iba encalando y el otro iba poniendo. Ta, 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 ta. Pero eso lo hacían de tranqui Y se debían de agarrar a los tortazos yo creo. Cada tanto debía y, y, bueno, y luego muerto. también A ver el juego sucio. De hecho, en el comentario en Petitionis dice, ¿cuáles son? Le dice a, a Cicerón su hermano le dice, ¿cuáles son tus competidores? El, ¿cómo se llama? El Catin Catilina. Pues si Catilina es, y vamos, lo pone a bajar de un burro. O sea, no he visto cosa más bestia. O sea, le dice asesino, violador, mm. eh, sinvergüenza. Vamos, le dice de todo, todo eso, ¿eh? Mm. Tal cual. O sea, es este el tenor de las campañas. Bueno, pues, pues también en esos. Y, y a ves que no sé si me dejó algo pero ya ves que es unas camp unas campañas muy curiosas y lo que contaba era el ir uno a uno y, y como todos se conocían en el fondo y era y era factible pues así lo hacían es decir que una vez eh, hace poco hubo unas elecciones eh, municipales aquí en España y me encontré con dos candidatos eh, al alcalde que seguían este sistema adaptado a las épocas modernas. Se puede hacer en las elecciones municipales, y estoy hablando de dos ciudades que rondan los 200.000 habitantes. Claro. Una hacía lo siguiente: una alcaldesa que se lo, hay que reconocer que solo trabaja, y entonces su campaña electoral, los carteles los cuelga porque hay que colgarlos, pero es presentarse en un barrio. Y esta es una alcaldesa, presenta alcaldesa, y entonces dice: Tal día estaremos respondiendo a vuestras peticiones. Y tengo un amigo que fue con ella y me dice y se apuntó a su grupo y entonces me dice, es increíble, porque nos puso a cada uno de los que íbamos a ser concejales o nos presentamos en una mesita y teníamos que contestar a la gente. Y dice, pero... Lo tenía todo tan estudiado que cualquier pregunta, mirando el, el programa que había previsto para ese barrio, lo tenía todo muy seleccionado, tenía la respuesta: Oye, pero es que tengo un perrito, necesito un pipicán, porque. Oh, sí, precisamente teníamos aquí. O sea, que hay gente que. pero con otro espíritu, porque lo sigue haciendo. Pero bueno, es... en las elecciones generales no se puede hacer, porque el presidente no puede ir uno a uno. Eso sí, le claro. hacen la, sí, la, la, la corte a los grandes me medios de comunicación. Bolsitas para buscar excremento de perro a todos, sí, los, este, y, a todos los... Igual votantes, depende de está. quién, porque acá en Uruguay, que claro, no es tan grande, hay algunos candidatos que han tenido un corte más así personalista de ir a, ir a un pueblo sí. perdido allá, en el medio del campo, donde viven, no sé, dos sí, mil personas, no están y efectivo, juntarse con un club no. de bochas, donde hay tres viejas, y convencer tres viejas. Es, hay, hay algún, todo a depende ver, de la escala, ¿no? Eso iba a decir... Sí, que, claro, es que la... Que en Islandia y en Barbados sí, sí, sí. tal vez funcione. Claro, es que en estos casos funcionaba claramente en Roma, que es que era un pueblo grande, pero era un pueblo y todos se conocían. Claro. Oye, yo ahora podía hablar de los grafitis, pero no sé si mejor dejo paso a otro y así no hablo tanto rato seguido. Bueno, bueno perfecto. Para descansar la voz. Bueno, también. me parece. Sí, muy bien. ¿Quién le toca ahora? me toca a mí. Me toca a mí, sería mi turno. Así que ahora yo les voy a hablar de algo que no tiene nada que ver este con lo que venía hablando hasta ahora Ricardo. Porque, bueno, Sebastián nos habló de las hinchadas, eh, Ricardo nos habló de las campañas electorales. Yo me voy a ir al mundo de lo sórdido, directamente, lo sórdidos, lo terrible, la noche, de, de la muerte, la mugre. Me voy a meter, me voy a meter en el fondo de eso para que vean que no, no hemos cambiado tanto. Que realmente pasaron los años, pero algunas cosas. algunas cosas son distintas, algunas cosas son iguales. Así que les voy a contar un poco sobre. Sobre la prostitución, un tema extremadamente mm. sórdido, pero bueno, que, 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 si, a ver, todos tenemos esa idea asociada a Roma, como de, de, de lujuria, joda, este, de, de desenfreno, ¿no? Si vieron Calígula de Tinto Brass. Y le sorprendió, ¿no? Que, este, había estado, a mí me sorprendió cuando le vi, cali... a mí muchas cosas me sorprendió en Calígula de Tinto Brás cuando la vi. Yo creo que uno nunca es suficientemente viejo para ver Calígula de Tinto Brás. Creo que nunca. Creo que cuando tengo 80 años decir, no, todavía no madure lo suficiente para ver Calígula de Tinto pues Porque es una película realmente terrible. Este. Pero este, por la calle la gente caminaba y había falos, había estatuas de falos gigantes. Este, y eso a mí me sorprendió. Este, pero no, no, no debería sorprender, no iba a sorprender a nadie, porque en realidad Roma no tenía ningún tipo de tabú con lo que tenía que ver la representación del sexo, y es habitual que las representaciones gráficas de escenas sexuales estuvieran presentes en paredes, botellas y todo tipo de artículos. Y así, de esta forma, como ellos no tenían tabú y como lo representaban, no tenían un problema hacer dibujos, etcétera, sabemos mucho de las costumbres sexuales romanas, por lo tanto nos podemos hacer una idea de cómo era este oficio el oficio más viejo del mundo la prostitución en roma este así que si me permite les voy a contar cómo era la prostitución en roma eh, bueno, les tengo que decir que era, era totalmente legal, era un, era un oficio totalmente legal, no tenía nada de, 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 nada de complicado este, al, alrededor de él. Este, lo cual hacía que los lupanares fueran fácilmente identificables, ¿no? un poco como si fuera una panadería hoy, me imagino, algo así. O sea, una panadería uno sabe cómo es una panadería, porque bueno, tiene, no sé, fotos de panes o tiene la vidriera con los panes. Bueno, acá no sé, habría un dibujo o algo. Este, y las prostitutas también eran fácilmente identificables porque se tenían el pelo de azul, de esa forma no las podía identificar. Cuando vos este, ibas por la calle y vas a alguien con el pelo de azul, decías, ah, esta ya sé que se dedica. Este, así que le, les digo que eso con el pelo azul, los loquitos del anime que se andan teniendo el pelo de azul de ahora tampoco inventaron nada. Ya, en Roma la gente ya se teñía el pelo de azul. El polo. otaku. Sí, el, Existe, otaku. El, el otaku que se, se tiñe el pelo de azul, viste, que ahora está lleno de gente con pelo azul, pelo violeta. Bueno, esto, no, no inventaron nada. Este, las prostitutas estaban divididas en cuatro estratos. Eran cuatro estratos dependiendo del de el tipo de, digamos, de, 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 de el tipo de prestigio que tenían alrededor. Este, es, igual que el censo para igual votar, que el censo para votar. El romano sí, le encantaba la estratificación eh, Sí, social. exactamente. Estaban segmentadas, ¿no? Estaban segmentadas de acuerdo al, al público al cual servían. Entonces, por un lado tenías las meretrices o que se llamaban obviamente en latín meretrix. Este, que eran las cortesanas de hombres de altos recursos, ¿no? Y además pagaban impuestos, ¿no? Era un estrato que pagaba impuestos. Ya a medida que nos vamos bajando en la escala de sordidez, ya eh, dejas de pagar impuestos, dejas de tener sanidad. Es como que arrancás de ahí, de ahí para abajo, ¿no? Es como un abismo terrible, ¿no? Este, después teníamos a las, la siguiente en el estrato eran las lupanae, que eran las que trabajaban, los lupanares, que... Ya que estábamos con el tema de etimología que nos traía, nos traía Ricardo, ¿qué quiere, decir este, ¿qué quiere decir lupanar? Lupanar quiere decir eh, cubil de lobo. Quiere decir cubil de lobo. ¿no? Este, pues yo no lo había razonado nunca, pero tiene sentido. De, de, de lupa. Oye, pues, per, perdona, sí, pues, perdona. ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. ¿Te, ¿Te acuerdas la leyenda de Roma? Romulo y Remo fueron sí. amamentados por una loba. Luperca. Pues había la. Sí, sí. Pero claro, había que decir. Loba, es como se llamaban a estas señoras. Ajá. Entonces, había siempre algún malicioso que no habrá, en vez de ser una loba, no sería realmente una forma fina de decir ah, que. Era, qué era. interesante. Bueno, hay una versión así que a lo mejor la, no era tan loba en el sentido animal, claro. sino que era una loba de, de este estilo. Claro, como la de Shakira. Como, como el, este, yo no sé si se acuerdan del, ahora ya te paso la palabra, Fernando, pero, ¿se acuerdan del el episodio de, de, de Calígula cuando, cuando organizó, y estaba supuestamente organizando la, la, la invasión a, a Bretaña, y al final lo que mandó a hacer fue mandó juntar, este, mandó juntar, este, todas las conchas de mar a, lo, a los legionarios y los mandó volver. Hay gente que dice que eso es una traducción, en realidad mal interpretada, que en realidad, este, se, por, por el uso de la palabra, este, conchae, que es la que está en el texto original, se refiere a, a, al órgano sexual femenino, y que en realidad lo que hicieron fue que se fueron de fiesta. Este, así que, no sé, pling. <laughs> a veces algunas cosas pasan de una forma u otra en la traducción de la historia y quedan perdidas Por en la niebla del tiempo. Fernando. Por cierto. Solo y... ah, bromeaba que tal vez la loba de Roma fuera, pues una loba más parecida a la de Shakira, la de la canción. <laughs> tal vez. Sí. Pues cuando tú has hablado. <laughs> cuando has hablado tú al principio. De... Ahora pasamos a hablar de... de un tema totalmente diferente, no de la política que ha hablado Ricardo. Me ha acordado una frase que le he ido a buscar para ver si. Y mientras estabas hablando, la he ido a buscar. Una frase de esta famosa Ronald Reagan se caracterizaba por soltar frases lapidarias. Uh -huh. eh, las tenía preparadas y las soltaba. Y una de las más famosas, me ha venido a la memoria, es la siguiente: está traducida del inglés, por supuesto. La política es la segunda profesión más antigua de la historia. A veces creo que se parece mucho a la primera, o sea que no, no está tan lejos. Genial. Me hubiera encantado tener ese ese segway para, para pasar a esta a esta sección, la verdad, pero no conocía la frase. Bueno, les sigo contando los lupanares. Eh, Tenían cubículos privados, ¿no? Para para realizar el servicio que eran verdaderos cuchitriles. Eh, con camas de piedra y colchón de paja donde se hacía el servicio. El cubículo estaba cubierto por una cortina y afuera se exhibía un cartel para que lo pudieran ver los, los clientes que pasan por ahí, se podía, ver, eh, se podía ver el nombre de la señora que trabajaba dentro del cubil, eh, el precio y su especialidad. Eran lugares muy olorosos y estaban llenos de, eh, de aguateros. Este, lo que pasar con boteros que llevaban vasijas con agua para que la gente pudiera lavarse. Saliendo de los burdeles, vamos cada vez más descendiendo en este estrato social de, de, de lo que eran las categorías de prostitutas. Tenemos la scorta errática, que estas eran las, pro, las prostitutas callejeras. Y finalmente, para el final de todo, el estrato más bajo, están las, las que se llamaban las diabolariae, que se vendían por muy poco dinero en baños públicos o lugares igualmente sórdidos y estaban llenas de enfermedades y lucían des Nutridas y harapientas. Esto es una crónica de la época, o sea, no, no, no es que lo estoy poniendo yo por exagerar, no, no, eran las, diabo las diabolariae eran realmente terribles. Había otras, que eran otra como una variante de las diabolariae, que yo ahora no recuerdo cómo se llaman, que atendían exclusivamente en cementerios. O sea, se pone cada vez peor la cosa. Es como que no, era un barril sin fondo eso. Y, y, y a medida que uno descendía en eso, era cada vez peor el asunto. Bueno, les cuento que la prostitución era un trabajo denigrante que generaba infamia. Este, la infamia es una figura legal. Es una figura legal en Roma que te saca derechos como ciudadano. Este, al tener infamia no puedes testificar en la corte, no te puedes casar o no puedes trabajar en eh, cierto tipo de profesiones. Por supuesto, eh, al generar infamia es una actividad que tiene que estar legalmente registrada, porque si la infamia es una figura legal y generas infamia, entonces las personas que se dedican a eso, eh, tenemos que tener un registro de la infamia adecuado, ¿no? Estamos de acuerdo. Este, entonces los ediles llevan un registro de las prostitutas que se tenían que registrar en la oficina del edil. El edil, Después de que ésta se registraba, le otorgaba una licencia que se llamaba Licentia stupri o eh, traducido a español un poco más este, más, este, ¿cómo decirlo? Coloquial, era una licencia para hacer chanchadas, digamos. Este, y con esto eh, estaban autorizadas a realizar su tarea. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, o sigo y termino ya con sí, el tema. No, mira, es que no me quería. En, por lo menos aquí en España, hay una expresión que se llama ir de picos pardos. Uh -huh. <laughs> y ir uh -huh. de picos pardos tiene algo que ver. Eh, Te has dicho que las estas señoras de que se dedicaban a este oficio El más antiguo del mundo tenían una indumentaria específica. Sí. Pues durante muchos siglos en España, pues, eh, en el siglo de oro, con, con pues llevaban estaban obligadas a vestir de una estaban no estaban legalizadas pero estaban pues digamos que soportadas. Las reconocían. Sí, sí, estaban reconocidas, pero tenían que, que ir claramente distintas de las mujeres que no lo eran. Y había un tipo de, de falda con unos picos pardos. Ah, mira. Ese es un Pues ir de picos pardos es... Bueno, es que me, una cosa... A mí esto de la etimología de las palabras ya la ves que me... Sí, que te gusta. Que me, que me gusta. Y es una cosa que una y por qué hipótesis de picos pardos. Yo, que conste... Que ir de Picos Pardos y e ir a dar una vuelta a tomar algo. Pero ya se ve que su origen era mucho más sórdido. Mm -hmm. O sea que ahora antes de decir eso me lo pienso dos veces. Sí, había Entonces, un restaurante acá. En Montevideo había un restaurante llamado de Picos Pardos. Que alguna vez fui. este <laughs> Así que bueno, va fantástico. <laughs> Eh, sí, yo no, 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 no lo mencioné, pero este te, además del pelo azul tenían un indumentario especial, usaban ropa más bien con transparencia y era ropa que se podía correr de forma muy fácil por razones obvias, no, 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 no si entrar en detalle. Sí, ¿Algún otro comentario? A mí no se me ocurre ninguno más. Muy bien. Bueno, sigo entonces. Este, como ejemplo adicional de lo denigrante que era considerar la profesión, a pesar de ser legal, a pesar de ser abierta, todo, etcétera, Augusto, con su moral, moral sexual victoriana, que ya la conocemos los que estamos metidos en estos temas, este, castigó el adulterio de la mujer, ¿con qué pena? Con la prostitución forzada. O sea, este, si era un castigo dentro todo del Código Penal, ¿sí? <laughs> Creo que es bastante lógico, ¿no? Este, yo digo que si es un castigo dentro del Código Penal es que ya es algo terrible, ¿no? O sea, está clarísimo que es algo terrible, es un castigo dentro del Código Penal. Este Era un trabajo eh, muy mal pago. Les cuento que el sexo callejero costaba aproximadamente lo mismo que una hogaza de pan, y el sexo en un lupagar, lupanar costaba menos que una jornada de trabajo regular, hasta para los individuos de bajos recursos. O sea, no, no estamos hablando de que había que tener altos recursos para poder costearse esto. Este, y era tan económico el tema de los lupanares que las clases altas veían muy mal el consumo de prostitutas en burdeles, pero no por razones de morales o de pudor, sino por temas de elitismo arist aristocrático. ¿no? Es como decir, ah, mirá, es como no sé, acá puede ser este, alguna gente que ve mal a comer chorizos un carrito de chorizos ya fuiste a comer un carrito de chorizos fuiste a consumir ahí un burdel este elitismo puramente elitismo aristocrático este además me gustaría decir que los clientes eran principalmente hombres las mujeres si querían arreglarse con con, este, con prostitutos o algo así bueno en realidad este, se tenían que terminar hablando con esclavos y con gladiadores con mucha discreción eso era lo usual no era lo usual que, que contrataran prostitutos porque el prostituto era considerado tabú ya que para la amor el sexual romana, el hombre debía eh, gozar el sexo y no hacer gozar a otro. O sea, si otro gozaba era como una especie de producto secundario, lo importante es que el hombre este, sacara a él su, su gozo propio, entonces el, el prostituto era un tabú definitivamente. Con los años les cuento que la influencia del cristianismo hizo que de a poco todo este comercio sexual tan común como el comercio de churros en otras épocas fuera reprimido y llevado a estándares que al día de hoy nos resultarían este, menos ajenos. Y con eso termino con mi primera, este, mi, mi primer segmento dedicado a los excesos. No sé si tiene algún comentario más, sino paso al siguiente, que es banquetes. Es el siguiente segmento de excesos que tengo para comentar. Eh, supongo que los dos se podrían mezclar, así que me gusta como transición. En realidad no, y lo vamos a ver. No se, no se mezclaban, estaba mal visto. Sí, Estaba muy mal visto que el banquete terminara en orgía era muy mal visto. Es otro mito. Se, se, se ha caído un mito. Se ha caído un mito. Se ha caído un mito, ¿no? Oh. Increíble, ¿no? Y, y la explicación no sabe... sea que es así, ¿eh? Porque... O sea, que Blackjack y prostitutas sí, pero comilona y prostitutas. El tema no. es que el, justamente el, 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 la razón de por la cual es, es, era, 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 no era bien visto que terminara en orgía es por la misma que el prostituto era, era tabú. Era el hombre, o sea, como el hombre siempre tenía que, él, el, da, el, no, no dar gozo, digamos. Este, lo que plantea es que la orgía es una situación de descontrol muy grande donde ese control que precisaba el hombre se podía perder. Entonces por eso estaba mal visto. Entonces no, no gustaba. Era algo, no, no, no estaba bien visto. Pero bueno. Este, le, este, está muy bien que hagamos la asociación, porque uno tiene en la cabeza esa idea de la fiesta romana ¿no? esa, esa idea donde la, la, la comida abunda, la comida corre como agua después todo termina en sexo desenfrenado, pero como dijimos, era, era puro cuento este, justamente por las razones que, las que yo estaba contando, esto no quiere decir que no hubiera orgías, debía haber, como hoy hay orgías, pero las orgías no son algo común, hoy, yo nunca tuve ninguna por ejemplo, estoy seguro que nunca voy a estar este, porque a mí esas cosas me revuelven el estómago claro. estoy seguro... <laughs> Tal, sí. supongo que debe haber un poco de confusión eh, entre las bacanales, ¿no? Que es lo que claro. ha trascendido, que son esas comidas, con orgías, pero claro. que era algo más religioso que, que civil. Entonces, supongo que, tú ten en cuenta que un monje de la antigüedad leyendo, la, leyendo las crónicas romanas, pues, todo le tenía que parecer lo mismo y escandaloso. Y tal vez de esa, de esa visión, sabe, esa mezcla de las fiestas romanas con las bacanales, que era algo totalmente distinto. Claro, claro. Que además estaba asociado, como dijiste, a lo religioso, el culto a Baco, Este, Bueno, entonces, pero sí hay mucho banquete, sí hay mucho banquete. Pero ¿qué pasa? En Roma tenés un problema que es que no hay luz eléctrica, no hay inventado las bombitas. Entonces, eso de que fuera en la noche no, 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 no caminaba mucho. De hecho, la noche romana siempre se me hace como una cosa como muy sórdida. Yo. Si a uno le parece peligrosa la noche en la ciudad de uno, a veces yo creo que la noche en Roma debe ser 10 veces más peligrosa. Yo creo que caminabas una cuadra y te degollaban 54 tipos. No sé. De, siempre tengo un poco esa idea. No, no he encontrado todavía ningún libro que me dé realmente una foto de cómo era la noche en Roma, pero siempre me queda un poco esa idea. Perdón este, que interrumpa. Sí. ¿No, no había libros sobre la vibrante vida nocturna de Roma? De debe broma. haber. <laughs> debe un haber. Poco debe haber este si alguien lo conoce que me lo pase por favor porque eso es lo que me interesa mucho nunca 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 lo pude tener una foto así este pero bueno la cuestión es que este sí existían los banquetes pero tienen que arrancar de día este y el objetivo era el mismo que hay en una fiesta convencional hoy sí, simplemente socializar hacer networking hacer contactos conocer gente conocer a ese tipo que te va a votar cuando vos seas candidato a fin de año probablemente ¿no? justamente eso este los Oye, comen sí, pero no, es que, perdona, ¿eh? que voy otra vez a lo mío. ¿Te acuerdas cuando te he dicho el nomenclator? Sí. Pues cuando estaba preparando, una de las funciones del nomenclator era que sus clientes, o sea, su amo, mejor dicho, no metiese la pata cuando iba a un banquete y le decía dónde se tenía que sentar en el triclinio. Claro. Tenía en esto... Va, sale eso... esto como anotación. No, pero es que es muy importante, porque hay todo un protocolo de cómo sentarse en la mesa romana, porque la gente no está sentada en la mesa, como bien explicaste, están acostados en los triclinios, que son como una especie de camastros, así que uno puede tiene mucho la imagen de... Si vieron Futurama, yo no sé se si acuerdan del robot hedonista que había en Futurama, que era como un héroe que estaba siempre tirado... Ese estaba siempre tirado arriba de un triclinio, ¿no? es Esa imagen del de romano acostado, apoyado en un codo, así como que ellos se arreglaban pero de esa forma. Una, sí. una cosa, un apunte. ¿Tú has probado alguna vez a comer así? No, no. No, no, es que es súper incómodo, sí. o sea, yo no sé, bueno, en fin, yo una vez lo intenté, me puse así, me puse la, el, el, un racimo de uvas, claro, así, la, así, uva. imagino, a ver, pues, pero vamos, yo me siento, es que es absurdo esto. Ah, pero, pero bueno, apunte técnico, ¿no es lo mismo comer tú que que te den de comer como le daban a la aristocracia romana? Claro. Pero bueno, sí. Este, bueno. Entonces, este, justamente estaban acostados en estos triclinios, y el orden y dónde se sentaba cada uno alrededor del que estaba, digamos, este, siendo anfitrión de la cena, era todo un tema, como bien nos contó Ricardo. Este, la mujer no estaba acostada también en el triclinio, porque el romano ninguneaba mucho a la mujer, entonces tenía que sentarse al lado del marido. La mujer estaba sentada al marido, el marido estaba acostado. El triclinio se organizaba alrededor de una mesa redonda donde estaban todos los platos. Y este toda la ejecución de, 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 del proceso de, de, digamos, de la cena, era una verdadera ceremonia particular, con encargados específicos de realizar todas las tareas. Yo no los anoté, pero hay como cuatro o cinco funciones distintas que cumplen este, cuatro o cinco este, trabajadores diferentes que cada uno hace cosas diferentes. Uno uno mezcla el vino y el agua, otro se asegura de decir dónde tiene que estar a la gente, etc. Este, todas las funciones que se puedan imaginar. Los banquetes duraban entre 6 y 10 horas y eran acompañados por música en vivo porque todavía no se había inventado Spotify. Este, también había shows de performance corporal, malabarismo, danza, etc. para divertirse porque en esa época no podíamos poner los videos de risa de YouTube no este yo no sé ustedes pero yo eh, cuando una cena ya dio todo lo que tenía para dar terminamos viendo los videos de risa de YouTube porque es, es lo que nos va a quedar es lo que pasaba este, en momento, es que te han mandado por WhatsApp mira lo que me han mandado claro terminas en eso terminas en eso viendo cosas que te mandaron por WhatsApp este los banquetes sí podían ir asociados con esa imagen de exceso romana que tenemos pero solo asociado a lo que es la ingesta de alimentos ¿no? Este juven, tanto Juvenal como Seneca nos cuentan que era frecuente que los comensales se retiran al vomitorium para justamente vomitar eh, a través de la introducción de plumas de pavo real en su garganta y poder seguir comiendo como unos verdaderos sapos porque era para lo que estaban estos, este, estos banquetes. Los desperdicios se terminaban tirando al piso y no estaba... ¿Qué? Los desperdicios se terminaban tirando al piso. Y, y, pero qué guarrada. Sí, qué guarrada. Es, 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 es tal cual, es tal cual. Y te, te, te agrego otro detalle. No estaba mal visto llevarse lo que sobraba a la casa, ¿no? La, la doggy bag, eso de que, la doggy que inventaron bag, ahora, eh. eso de, ay, tráemelo para llevar. Bueno, eso el, el, el romano no tenía mucho problema. Decía, comí un pollo por la mitad y decía, ah, llámelo. Perdón, este, que... Sí. Perdón que brome, pero lo de los desperdicios no es para tanto Pero aquí en Madrid, por ejemplo, se estila lo de tirar las cabezas de la campas al suelo En alguno pare, Ah. Y bueno, pues tampoco es muy agradable, pero hay cosas que perviven Y bueno, la, la, la tradición es la tradición Y no, no es tan fácil de liquidar este, Bueno, les cuento ya entrando en detalles Si eso les pareció asqueroso, esto les va a parecer peor La flatulencia era este, extremadamente común en el banquete No había ningún problema Y el eructo era una cortesía se podía comer con cubiertos o con las manos. Esto hacía que hubiera la necesidad de tener esclavos con tachitos de agua, ¿no? Para que la gente fuera a se jugara los deditos en el tachito y no quedaran todos sucios. Eh, y esto me va a hacer transicionar a mi siguiente tema, que es la higiene. Pero antes me gustaría que. Si alguno tiene algo que comentar sobre el tema de los banquetes. No, este... Hombre, eh, lo. La receta. Entonces... ¿Has visto alguna receta de esta? Bueno, ahora no tengo ninguna. No, te, sí, la de, he de, visto. De el, el Por ejemplo, el garum, Son... que es como el, 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 la salsa romana, es como, parece medio asqueroso, ¿no? Vísceras de pescado, no sé, dejadas al sol, no sé. Bueno, pero sí, también sí, había pero cosas no. muy curiosas, como el hamburguesa de lengua de colibrí, que era una delicateza en romana, uh -huh. que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Porque llegó un momento, lengua de jirafa, o sea, hubo un momento en que eh, buscar la comida más excéntrica. Era la meta de toda la aristocracia romana, por lo menos en la organización de sus fiestas Que eran, vamos, unas performance Que dejan en, en ridícula cualquier organización Moderna uh -huh. Si me permiten, si me dan un minuto Capaz que hasta les puedo decir alguno de los platos Porque tengo acá tengo uh -huh. una lista Tengo una lista por acá de platos, pero No la quería uh -huh. leer porque uh -huh. no, me quería muy, muy, no me quería ir muy A largo, pero este... Uno de estos poetas satíricos que, que describe un banquete No me acuerdo cuál era, y uh -huh. cuando dices Madre mía, ¿eso se comía? Me parece que eran 30 platos o algo así. Sí, pero lo curioso es que también hacían actuaciones. O sea, si servían pajaritos, salían pajaritos vivos. Eh, siempre tenían algo, un toque de, de centricidad y un toque de espectáculo asociado a la, al servicio de la comida. Era muy curioso. Uh -huh. Este, voy a citar acá, por ejemplo, o sea, las, más cosas interesante que que las comidas. que las comidas voy yo. a citar, por ejemplo, acá las comidas. Voy a citar directamente el libro de Miguel Ángel Novillo López, La vida, La vida cotidiana en Roma. Tiene una lista acá de, de, de alimentos que se Hombre, introdujeron. No me digas que esto era lo cotidiano los banquetes. <laughs> Tiene, por ejemplo, frutas. Dice manzana, pera, cereza, uva, nuez, almendra, castaña o dátiles. Después tenemos consumo de pescado y aves, carne de ciervo, asno selvático. El asno selvático no sé lo que es. es, es no, 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 no. Pero de la selva no sé dónde lo sacaban bueno, bueno y, debe y de tener un irón. sabor especial debe tener algún gustito sí a, no sé, a los monos que se comerían no sé bueno eh, después la carne más consumida la del cerdo eso tampoco cambió mucho en, en, en algunos lados porque en España se consume mucho cerdo, acá también ahora. Uh -huh. este, bueno, después se sumaron con el tiempo las carnes de buey, cordero, oveja, cabra, gamo y gacela, e incluso la de perro. Sí, el bobi, la verdad, este, antes de que se muera puede ser parte de nuestra, este, lo podemos hacer un asado y siempre nos va a acompañar. Dice, los caracoles eran una delicia, e incluso existían granjas especializadas que las producían en gran número. El principal dulcificante era la miel. Y el pan recién aparecido después del siglo II antes de Cristo. Y después en los baquetes tenemos puntualmente más detalle. Pollos, gallinas y ocas engordadas con harina hervida o pan empapado en vino dulce. Este. Y bueno, nada. Básicamente eso como para tirar rápidamente alguna de las cosas. Ah, también nos cuenta cómo eran los. Eh, nos cuenta también lo, lo que comían los, las clases más humildes. Entonces cuenta que habla, habla de algarrobas, altramuces, No sé qué es altramuces, no sé qué son. Sí, altramuses, bueno, es, es como una especie. De... Ahí, como te diría, bueno, aquí, son, bueno, aquí en, en, en España se tome mucho, sobre todo en Andalucía, ¿verdad, Fernando? Sí, son como un... Como una, se parece a una legumbre, es como amarillento. Sí. Pero se toma como una especie de... no, no, no como comida, sino como, como... Fruto seco. Como el que toma cacahuetes para, para acompañar, estás tomando altamuce mientras estás viendo la película. Uh -huh. Bueno, sí, pero bueno. Sí. 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 Es muy poco es gratificante. Difícil. Lo, lo, lo puedes mirar, eh, luego en Google Imágenes lo mira <laughs> te puede sorprender. <laughs> y, y Creo después, que, además tiene algún sí. nombre sorprendente también. Creo que en el Quijote lo mencionaba, o sea, el tramú siempre ha sido una comida del que no tenía nada. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y después dice que otra cosa que comían las, las, las clases más humildes era el puls, que es una especie de gachas cocidas con harina de trigo. Eh, esto después terminó convirtiéndose en el puls italiano que contenía ostras hervidas, sesos y vino especiado. Y, 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 y la carne, menciona que la carne recién se hizo accesible en la época de Aureliano, cuando se repartió gratuitamente la carne de burro. Así que el asno salvaje seguía siendo una delicadeza. Eh, esto tomado directamente del libro de Miguel Ángel Novillo López, que es este, mi, mi fuente principal, ya que estoy además, a más aprovecho de mencionarlo, pero dado que me estaban preguntando por tipos de comida, me pareció bien. Lo tengo acá al lado, entonces me pareció bien abrirlo y leer directamente qué se comía este, de ahí. Bien. Bueno, lo decía porque había algunas recetas que eran espectaculares. Lirones rellenos de pajarillos y cosas <laughs> ¡Gracias! <laughs> Bueno, sí. déjalo, déjalo, pero no llega ninguna parte. No, no, nosotros con, con Sebastián tenemos un, un chiste frecuente que es el de este, pe, pechugas de. ¿Cómo era? Pechugas de flamenco y. y, y, sí. y manatí flambeado. Manatí flambeado. Y manatí flambeado. Creo, Tenemos ese chiste. En Cuba, sí. en Cuba, en Cuba comía la, la mafia comía eso: pechugas de flamenco y manatí flambeado. <laughs> pero tiene una pinta muy poco apetitosa. Bueno, las pechugas de flamenco, no sé, capaz que son bárbaras. Mm, capaz que el flamenco es rico. Bueno, nunca te. Llega. El manatí no lo veo bien, pero capaz que es un cerdo gordo de agua debe estar súper pero manatín, uno, ¿qué? uno nunca se sabe. ¿Saben cuál es la carne más sabrosa de todas? O por lo menos los que la han probado lo dicen. Ni idea. ¿La carne humana? La de caimán. Ah, caimán. Tiene pinta de ser medio dura, caimán. Tiene pinta de ser medio pues eh, yo tengo varios amigos cubanos que te dicen que está buenísimo, que hay que probarlo porque es la carne más sabrosa que han probado nunca. Bueno, conozco muchos cubanos, así que les voy a preguntar a ver qué me dicen de la carne. Bueno, eh, ¿les parece que pasa la higiene ya que estábamos con el tema de la base sí, sí, de la higiene. Sí, sí, sí. La higiene romana, que por supuesto para estándares modernos era espantosa, pero bastante buena, por ejemplo, para los estándares mongoles del siglo XII, que básicamente no se bañaban, o sea, era, era, era un poco mejor que comparado con eso. Bueno, el romano normal, les cuento que se bañaba una vez cada nueve días en las termas, que eran los lugares ideales para la relajación y para que se dieran las relaciones sociales. Bueno, ya estaba mucho mejor que todo el medioevo, ¿no? Sí, sí, o sea, no, no, caliente, una vez cada nueve sí. días. Luis XIV no se había bañado dos veces nomás. Bueno, está acá el romano se ve en una escalera. Este, el, las termas eran, como decía, era el lugar ese de congregación para que se eran en, en gran parte todo un tema de relaciones sociales mientras uno además disfrutaba del baño. El horario de lo que era el disfrute de las termas estaba separado tanto para hombres como para mujeres, porque, bueno, por razones evidentes, no tengo que decirlo por qué, pero en algún momento que las mujeres se metieron en el horario de los hombres fue algo visto como de alta controversia en la sociedad romana. Yo digo, pañuelito verde en Buenos Aires hoy, en esa época, hubiera sido meterse, este, meterse en las termas ha sido a la misma hora que los hombres eh, tengo que decir que en las termas, esto es muy interesante, el agua la calentaban con, o sea, no es que eran aguas termales necesariamente, calculo que en algunos lugares sí, pero no en todos los lugares, este, ya que existían unos ingenios con los cuales se calentaban, eh, se calentaba el agua, en un horno de carbón de leña, que debía ser una cosa espectacular, no me, lo, no, no me lo imagino, pero debía ser una cosa fantástica, porque una especie de caldera de esa época que funcionaba, que era funcional, debía ser una cosa maravillosa. Este, era una actividad realmente recreativa el tema del baño, el tema del baño en, en, este, en, en las termas, ya que incluía masajes, incluía varias estaciones de baño con aguas en distintas temperaturas para actividades diferentes, no de repente más relajante, más relajantes, etcétera, y también había estaciones de comida y bebida. Era como un spa mezclado con plaza de comidas de un shopping, mezclado con redes sociales, todo junto. Era todo ese. Era un spa, me gusta. ¿Qué? Me gusta la idea de que sea como sí, un spa. Que... También por eso entiendo por qué cada nueve días debería ser caro. No es que pueda no ¿sabes ir que No, no, no era tan días? caro. No, en realidad lo de los nueve días tiene su explicación porque le los romanos eh, el mercado estaba abierto por nueve días este y el último día era ese día que se iba a bañar porque no se cerraba el mercado entonces era como que eran actividades era como era como los días hábiles entonces es como que decís vos cuando te vas para afuera si te vas para afuera, para afuera no te vas un miércoles el miércoles tienes que trabajar te vas el fin de semana entonces esto es lo mismo Del día que no era día de mercado ese día era el que se como era como bañarse el claro, domingo, se el domingo. Cosa Exactamente. se entiendo que esa era la idea este en el día a día, cuando no se iban a bañar, las termas, porque claro, estarían mucho tiempo, ¿no? Yo creo que esto, por, por la descripción que estoy diciéndote, varias estaciones, comida, cosas, no sé qué, yo no creo que fuera un tema de media horita. Además, tenían que ir hasta el lugar, todo que estar lejos. No sé, yo me imagino, la, las termas de Caracala, no están muy cerca, a distancia de pie, de donde está, de donde está el, el, el Coliseo, por decirte algo. ¿No? No sé quiénes estuvieron en Roma. Este, yo estuve en Roma, estuve en las termas de Caracalas, estuve en el Coliseo. No es cerca, o sea, puedes ir caminando, pero no es cerca. Vas a estar un rato. Este, bueno, en el día a día, los romanos solo se lavaban la cara, se lavaban los brazos, se lavaban las piernas. Este, y, sol, ¿Y por qué? Porque, bueno, el, solo los más ricos podían tener un baño dentro del hogar. No, no era tan fácil tener un baño en el hogar, entonces la gente normal se, se arreglaba con, con esta especie de baño polaco. Este, sí, terrible, porque justo donde lavas me parece lo que más hiede, ¿no? la cara los brazos y las los piernas los brazos las piernas y la cara yo prefería que se lavaran otra cosa bueno yo entiendo que cuando dicen los brazos y las piernas eh, no bueno ¿No? dónde terminan los brazos bueno yo creo que de, 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 yo me imagino que va a venir por ahí la cosa este bien les cuento que para, para, para darse el baño, ¿no? este, el implemento principal para, este, para fregarse... Ah, me, fa, me faltó decir que esto del baño en los hogares de los ricos recién empezó a ocurrir en el año 3 a.C. O sea, antes de esto, inclusive, este, directamente no era una posibilidad. El implemento principal para fregarse, para el fregado y para limpiarse bien, era la esponja natural. Y como elemento de limpieza, o sea, en vez de jabón, porque no, no había jabón, se usaban principalmente materiales abrasivos. Como pueden ser la piedra pomes y la harina de a. Yo imagino que esto debe ser como, como frotarse, no sé, papel de lija. Debe ser una cosa así, con tal de que salga un poco de mugre. Este, terrible. Este, les cuento que tenían toallas, los romanos tenían toallas, por suerte, tenían toallas, y se lavaban los dientes con vinagre, soda y bicarbonato. Pero, 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 el implemento más valorado para el lavado de dientes era la orina. Siendo la hispana la más codiciada de todas. No sé por qué. <laughs> Perdón que interrumpa un segundo, pero ahora entre youtuber influencer, esto del mundo de la salud, se ha puesto de moda lo de lávate los dientes con bicarbonato porque el fluor eh, está puesto por la cia para controlar tu mente. Con lo ah, cual... claro, claro, claro. El romano no quería no. que le controlaran la mente. Entonces... Claro, decía, no, a mí la cia no me sí. jode con esto. Y lo de la orina hispana, ¿no? No, ¿No? ¿No le llama la atención que había, eran distintos sí. los riñones de la gente que vivía. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Era ¿Debe la... tener algo como el asno silvestre? Pues debe tener algo que no sabemos apreciar. No, no sé, <laughs> me parece todo muy raro esto. Este, a mí me parece todo muy raro. Bueno, les cuento que también había unos cepillos de dientes. Los romanos tienen una especie de cepillo de dientes que se llamaban Dentiscalpium, que les aseguro parecían ganchos sacados de un cenovita de Hellraiser. Eh, si lo buscan en Google Images van a ver que son terribles. Yo no acerco uno de esos ganchos a mis dientes. Pero ni, ni que me obligue. Es, es, no, no me imagino cómo era eso. Pero voy a hacer una broma muy local ahora que lo decías lo de la orina. Tal vez sea eh, el agua de Madrid. Porque no sé si sabéis que aquí en Madrid han mucho la lata con que el agua de Madrid es. Uf, se puede ver el grifo, es una calidad casi de manantial. Pues tal vez la orina hispana fuera por eso. porque Claro, capaz que era muy pura. claro claro, claro. <laughs> Era el agua de Madrid que llegaba por ahí. <laughs> claro, claro, claro. Porque un riñoncito. ¿Qué, qué cambio le puede hacer un riñoncito a un agua muy pura? Muy poco, muy poco. Este. Bueno, y después venimos al, 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 al punto más escabroso de todo esto, que es el tema de las letrinas. El tema de las letrinas, que es <laughs> francamente terrible. Este, que no estaban en casa, ¿verdad? Que, no estaban en casa, no, no estaban en casa, eran colectivas. Es, es terrible. El video social? Es claro, sí. Este, yo me acuerdo, ¿ustedes no se acuerdan de un episodio de, de, de Catón? Este, de Catón el joven, este, que, que cuando, creo que era cuando era gobernador en Siria o algo de eso, que, que, que también es muy, un ejemplo claro de la arrogancia diplomática romana, que lo van a ver unos emisarios, no sé, de qué tribu, y él los recibe en la letrina. Este, es terrible. <laughs> no sé, imagínate, entras ahí a hablar con el dignatario, el tipo está sentado en la letrina, con todos los ruidos que eso implica, ¿no? Este, es, es dramático. Pero bueno... Sí, claramente una gran comilona de hamburguesa de asno de la jungla, porque hay que estar ahí ¿no? sí, sí, dos pero... minutos y después, bueno, ahora señores, me después levanto permet... y los atiendo de otro lado. Claro, pero... claro, ¿Cuánto tiempo tenés que estar en estado de la letrina? Claro. Te Seguimos decía, en en broma, letrina. Lo, está lo está viendo desde el punto de vista terrible, Mirarlo desde el lado de punta del punto de vista de la confianza. Ah, claro. Sí, sí. Más confianza no te pueden dar. Sí, claro. claro por más, es el momento. O sea, si querés liquidar a alguien, es el momento. ¿No? Ahí sí, en la letrina estás indefenso. Es el momento más endeble. Claro, estilo, estilo Lannister, ¿no? Claro, exacto, estilo exacto. Lannister, ese es exactamente. Flechazo, flechazo en la letrina, estilo Lannister, justamente. Bueno. Entonces, como decía, las letrinas eran colectivas y no hay intimidad de ningún tipo, pero el romano usaba la túnica para taparse las partes, ¿no? Como para que, que una cosa que no quedara tan, tan expuesta. Este, sí, pero... Sí. Yo no, pero, pero te imaginas, yo es que he visto la, las imágenes hay fotos, de la letrina. <laughs> la sí, sí, y se ve un agujero, es como un banco corrido sí. y por abajo corre el agua. Pero que te imaginas con el vecino de al lado, sí. ¿dónde vas a la letrina? Y, y hablabas mientras... Ah, te acompaño, es que, claro. Como estamos ahora, hablando Pero, yo lo que imagino es lo incómodo que tiene que ser encontrarte a alguien que no quieres encontrarte es en la letrina. Tiene que ser el colmo. sí, 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 sí. Te, te, te debía pasar, como quien se lo cruza en un ómnibus. Calcula, si en un ómnibus es terrible encontrarte a alguien que uno no se quiere encontrar, calcula la letrina, es infinitamente peor. En ese momento de vulnerabilidad extremo. Bueno, bueno, como nos decía Ricardo, la letrina era una especie de banco, como un banco de plaza, imagínenselo pero plano, totalmente plano, con agujeros, ¿no?, agujeros uno al lado del otro, para que cada uno de los letrinatores, inventé yo el nombre, no se llaman letrinatores, creo, pero lo inventé yo por un tema de elegancia, no les quiero decir de otra forma, entonces me gusta lo de letrinator, lo voy a decir así, este, se sentaba, ¿no?, se sentaban ahí en ese agujero y por debajo, como nos decía Ricardo, corría una corriente de agua que iba arrastrando los detritos que caían por los agujeros hasta la cloaca, ¿no?, cerquita, cerquita de, de, de donde estaban este, estos, estos, estos asientos, había una bañera de mármol que estaba llena de agua, donde había bastones de madera con una esponja en un extremo, que eran utilizados, era como, a ver, esto era como, como el cepillo que uno tiene en el baño para, para limpiar el water. Es, es lo mismo, lo único que lo usaban para limpiarse ellos. este... Cada uno traía la suya. No, 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 no. Estaban ahí, estaban ahí, en, ese, oh, en esa bañerita. Había varias, calculo que había 4 o 5. Y la gente las agarraba y las usaba. Este, lo, se podía hacer sentado, en la actividad de la limpieza se podía hacer sentado, porque si ustedes se fijan en las imágenes, el agujero no era solo un agujero sobre el asiento, sino que el agujero continuaba por lo que sería la bajada del banco, ¿no? continuaba entre las piernas, justamente para esta función, para que uno pudiera agarrar esa esponja y sentado pudiera este, frotar y limpiar bien. Este, después de usarlo, después de usarlo, justamente acá en el. Que cada uno tenía la suya, después de usarlo, el bastón se enjuagaba y se desinfectaba con cal, y después de ahí, de vuelta a la bañerita, para que lo usara otro. Este, no era para nada común que los, hogares, este, que los hogares de las personas tuvieran conexión con la cloaca, motivo por el cual, justamente, este, es que estos, este, estas letrinas eran públicas, y en el caso de que te agarraran un apuro en tu casa, como imagino, algo totalmente razonable cuando uno se despierta a las no sé, 5 de la mañana, este, se usaban vasijas. Se usaban vasijas con, con este fin, con el fin de, de, digamos, de, de atender algún imprevisto este, nocturno o que te agarrara lejos de la letrina en el hogar. Y es muy interesante porque no solo la orina hispana era, era muy valorada, sino que la orina, en la orina en general era muy valorada porque después estas vasijas se vendían en las tintorerías porque este, el, el orina era usado como blanqueador. Este, era usado como blanqueador de ropa, así que los tintoreros los valoraban muchísimo. Así que, este, tengo que decir, gracias, vida, por hacerme nacer en el siglo XX, gracias, porque gracias. todo esto, la verdad, es, 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 terrible, es terrible. Tampoco vamos tan mal, es decir, o sea, no, ahora mismo hay cremas con urea, con lo cual. Ah, todo es cíclico, todo vuelve, todo vuelve. Es como un gran boomerang, todo es como un gran boomerang. Así que ya saben, este pueden vivir vendiendo orina, porque la vendían, o sea, el, el, el tintorero pagaba por el uso de la orina, así que ahí puede haber un negocio, puede haber un negocio. No Bart Simpson, Bart Simpson vendía la sangre, yo no sé si se acuerdan en un episodio que Bart vende, dona sangre y la vende, este, bueno, capaz que vender orina podía ser... este oye, y pero... Si tiene eh, la tradición, la mía saldía cara. Y sí, la, la de ustedes sale un poco más cara, sí, porque están ahí en España. <laughs> está ¿Qué oportunidad de negocio se están perdiendo, sí, señores? Sí, es sí, 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 verdad. Sí. Pero oye, está bien, porque esto sería... Imagínate el viejo romano diciéndole a Nieto, yo en tu, yo te edad ya vendía orina, como el que cuenta ahora, yo vendía botellas. Claro. <laughs> Ah, qué nivel, claro. Es, es, era ese el trabajo. Sí. el veterano. Sí, sí. Es, y es mucho mejor que, que. Mucho mejor que dedicarse a la prostitución en un cementerio, ¿no? Como le pasaba a algunas prostitutas. Este. Así que. Así que bueno. Bueno, eh, con esto terminado. Si, si alguno tiene algún comentario más este, de estos temas, este, que lo haga ahora. Si no, le pasamos la palabra. No sé si, Ricardo, ¿querés volver con los grafitis o si pasamos a Fernando? Bueno, los grafitis bueno. los acabo en un momento. ¿Te parece? Sí, claro. Oye, bien. Pues mira, voy a comentar algunas cosas. Eh, los grafitis eran muy abundantes en Roma. Ya hemos visto aquellos que eran propaganda electoral, ahora lo veremos. Pero a mí la. Digamos, la curiosidad por los grafitis me vino de pequeño cuando descubrí un grafiti que me hizo mucha gracia. Y con el tiempo he descubierto que tenía un nombre propio. Se ha estudiado y se ha hecho mucha literatura sobre él. Que es el grafiti de Alexámenos en el Palatino. Y tienen la curiosidad que es de la primera representación de Jesús crucificado que se conoce mm. es curioso mira por, y entonces está es un graffiti hecho con en la pared en lo que era un pedagogium que había por aquella época o sea un, una escuela uh -huh. vale se entiende que de adolescentes más que de niños y eso sí el Cristo crucificado tiene cara de burro no. porque y se veía al alexamenos en plan de adoración rezando por esto si buscáis el grafiti del examenos os saldrá y entonces pone al examenos adora a su dios y ¿sale? en la sala contigua eh, el tal examenos se entiende que fue él porque es otra mano distinta al fidelis al Menos es fiel bueno pues y curiosamente el, el que se metía con el examenos estaba en griego lo cual demuestra que eran estudiantes porque entonces los niños bien estudiaban griego y examen nos responde en latín para que se en todo el mundo. Al principio se pensaba que era del siglo III, pero no, lo han retrotraído más y parece ser que es de la época de Domiciano, que, que empezaba a estar mal visto a los cristianos. O sea, un tipo que tenía narices. Pues yo soy fiel y tal, pero hay otros más, más graciosos, ¿no? Y, y la gran mayor, res, mayor reserva de, de grafitis que hay, pues, como no, está en Pompeya. Claro. Se han contado hasta, hasta 10.000. Con lo cual te haces, te haces una idea. Y hay algunos, te puedo leer algunos, y ya con esto acabamos. Uh -huh. ¿eh? Por ejemplo, de tipo electoral, ya que estamos. Sus vecinos piden que se vote a Tiberio Claudio Vero como Dumbiro. O sea, los vecinos y tal. Besonio Primo solicita la elección de Gneo Elvio como Edil, un hombre digno del ejercicio público. Ya se ve que en la propaganda electoral no eran eslóganes precisamente. Y esto se entiende que estaban en, en estas paredes blanqueadas, ¿verdad? Uh -huh. Pero luego hay otros más procaces. Eh, aquí estuvo Claudio con Claudia hicieron lo que... con detalles. Y hay otros que son... que ya se ve que no son tan oficiales. Eh, a ver, ¿cómo es? Algunos del estilo filosófico. No sé si habéis ido alguna vez por la ciudad y habéis visto algunos que les da por filosofar en las paredes. Sí, sí. Yo una vez estuve tentado a hacer un blog, antes de dedicarme al podcast, que se llamase eh, Sabiduría Mural. Porque es que en Barcelona, en mi ciudad, a veces veo, veo pintadas de estas grafitis que son realmente originales. Uh -huh. y dicen cosas. Pero nunca, nunca lo llego a hacer. Mira, se trata de ver fotos y comentarlo. Eh, como es, un pequeño problema se hace grande si se ignora. Como había otro Cosmo, gran invertido y mamón. Ya se ve que luego hay muchos del estilo. Aquí estuvo Publius en el año tal. esto que a veces ocurre es que te vas a un castillo del siglo XV y ha habido sí. el, el niño sí. que ha puesto eso. Sí. Pues, todo este tipo de cosas hay. Bueno, pero yo creo que lo de los grafitis no da para más. Pero vemos que y que, que era lo mismo que ahora. Y también había de tipo deportivo, igual que ahora. Viva eh, muere, mueren los merengues, viva el Barça o no sé qué orgullo culé o lo que sea uh -huh. el equipo de fútbol y tal. Pues también había algunos metiéndose con los con los gladiadores uh -huh. y, y con un dibujito. Es una cosa curiosa porque ya hay un corpus solo en Pompeya de 10.000 grafitis. Algunos que eran prueba propaganda electoral, otros son aquí se vende el mejor vino de toda la ciudad, vino de Falerno. O sea que el graffiti era literalmente el, el muro de Twitter. Y, y de la época. a mí hay algo que me gusta mucho de esto que que, que estás diciendo que es que eh, para mí son como muy cercanos, ¿no? O sea, cuando nosotros es, vemos cómo es el graffiti, estos grafitis que nos contabas, todo, etcétera. Eh, Roma se nos hace mucho más cercana porque uno puede pensar de repente, ay no, porque esto, a no sé cómo pensaban, vieron hace dos mil años, no tiene nada que ver. Y en realidad, si te puedes ver los grafitis, vos, decís, oh, pero estos grafitis, po digo, podrían ser grafitis que hubieras hoy. Mira con este leves bueno que leves variaciones. Mira este, si alguien no cree en Venus, debería mirar a mi novia. <laughs> eso es <lo> pod <laughs> se podría ver hoy, eso, eso se podría ver hoy. Yo tengo uno acá a una cuadra que dice, ¿será que llueve o es que nos mean de arriba? Eso podría estar. O sea, perfectamente. Pues sí, sí, ese podría ser romano. ¿no? Pero perfectamente. Bueno, es que es que ya os he dicho que el tema este de los graffiti no da para mucho, sí, sí. pero es simplemente curioso. Pero yo creo que con solo. Mira, con este del que te he dicho antes del la... menos hay literatura alrededor de él, ¿no? Porque de primero para situarlo, para ver. Cuál... Pero de estos, así más, más populacheros, pues también ha habido gente que ha escrito libros. No he encontrado ningún libro. Realmente, para encontrar un corpus de estos, eh, la. La bibliografía es poner grafitis romanos y, y, en Google y, y, y encontrarás los que quieras y más. Uh -huh. Mientras que para lo otro sí que puedo dar bibliografía. Esto yo pienso que con, con que ponga grafitis romanos Sale. y hay algunos que no que no los repito porque son realmente procaces, uh -huh. o sea, son auténticas guarradas. Uh -huh. eh, bueno, y antes que has hablado, mira, tiene algo que ver, es un poco cochino, pero en el sentido de. de cuando hablabas del tema de, de, de hacer las necesidades, y dice: Me he miado en la cama, lo confieso, he cometido un pecado, pero si me preguntas, hospedero, la razón te la diré. No tenía orinal. O sea, Eso es una review, en sí, el, claro. no, es una cosa que te puedes imaginar. Los baños son una mugre, pero considerando la comida, es evidente, claro. ¿viste? Claro. Una cosa así. Bueno. Este. es que es que algunos exacto nos hacen muy 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 humanos a los romanos muy como nosotros sí. es que es que bueno es que aquí hay un repertorio tan tan grande que cruel la lagus por qué no me amas pues ya se ve que sí. es una chica de despechada claro. un pequeño problema se hace grande si se ignora bueno pues pues ya está. Yo creo que esto no da para más. Sencillamente que si un día alguien quiere, de verdad, hay varias páginas. Lo que es bueno cotejarlos siempre, ¿eh? ver que dos o tres para que no, no te tomen el pelo y que sean realmente una página de confianza. Y es un, una manera de pasar el, el rato viendo la mentalidad de los romanos que no es tan distante a la nuestra. Muy, como tú has dicho, muchas de estas pintadas, estos grafitis, podían estar en cualquier ciudad nuestra hoy en día. Uh -huh. Bueno, yo creo que con esto ya he acabado. ¿eh? No podía estar aquí leyendo un montón de grafitis pero no tiene más sentido simplemente esta curiosidad bueno entonces pasamos a Fernando bueno como queráis pues yo el tema que había traído eh, traigo un par de temas pero son muy ligeros o sea son profundos pero son mucho más rápidos que los vuestros yo el tema que había traído era Ulpiano el Derecho el tecnicismo y la Usucapio y mi intención es llevarlo todo pues explicarlo todo y llevarlo todo a un a un término final el tema que principal que he tenido es el Derecho no y para hablar del derecho romano es imprescindible hablar de Ulpiano, ¿no? Ulpiano fue un jurisconsulto, eh, nació en la, eh, un equite de Siria, ¿no? Llegó a ser equivalente a ministro de Interior, ¿no? Y la importancia de Ulpiano, que tiene un final de vida de su vida hilar, de drama hilarante puro tortuliano, es que es quien crea el concepto moderno de justicia, que es el de dar a cada cual lo que le corresponde, lo suyo, ¿no? En realidad, el concepto más profundo, su concepto, los conceptos que introdujo la justicia es vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo, ¿no? Esto es importante, lo de introducir en el jus, que es el derecho de los hombres, esta parte moral es lo que convierte al jus, a la ley, en derecho. Porque el derecho es algo más que la ley, es el derecho que tiene un tono de justicia que se retroalimenta de las creencias y costumbres del pueblo en el que está implementado. Y por eso se, se considera que, eh, Ulpiano es el padre, ...de la justicia como la concebimos nosotros. Esta, y, uh -huh. es Digamos que sin su aportación teórica... ...no tendríamos la justicia que tenemos hoy en día... ...no, no diríamos cada dos por tres... ...esto no es justo, eh, me parece una injusticia... ...que es esa idea de... ...se ha vulnerado lo que creemos que debería ser. Y esa es la aportación de Ulpiano. Eh, su vida es... Bueno, ...dime, dime... No, no, no. 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 Ah, no. Sí, Ana. Yo te iba a decir, este, ¿qué nos dejaron los romanos? La justicia, el nada concepto menos. De justicia. <laughs> nada, nada menos que la justicia. Esto es algo serio, ¿eh? Sí. Es, es menos, pero es un concepto muy importante porque hasta que Ulpiano no, no lo postuló, había justicia, había le eh, perdón, había tribunales, había leyes, pero el concepto de justicia, el concepto de ley con una carga moral social, no existía. Y el concepto de derecho, es decir, ley con legitimidad, tampoco existía. Entonces, este es un legado que nos dejan los romanos. Eh, lástima que la justicia dejó un poco, de, eh, le jugó una mala posada a Ulpiano, porque Ulpiano, como he dicho, fue Magister Liberorum, ¿no? Eh, fue Magister Liberorum de Caracala. Luego, el sucesor Eliogabalo eh, Elioga, Elioga, Elioga lo persiguió, ¿no? Y al final, Severo lo volvió a reponer en el cargo. El problema es que Ulpiano hizo algo que jamás se debe hacer. Que es que fue recortarle el presupuesto a las legiones, las cuales exigieron ah, su justiciamiento no. mm. Y Severo, amablemente, accedió a entregarle su cabeza. Mm. Y ese es el fin del Padre de la Justicia. De hecho, Severo. De hecho, Severo tiene, ejemplar, ¿eh? de, de hecho es... Severo tiene una frase que no la recuerdo textual, la voy a parafrasear, pero es algo así como: este Alcahuetea las legiones, ignora todo el resto de la gente. <laughs> algo así. No recuerdo cómo es la frase exacta, pero es, es esa la idea. Este, así que de, de, tiene todo el sentido del mundo. Sí, digamos que el desencuentro entre Ulpiano y Severo fue bastante grande, pero porque Ulpiano al parecer era un tipo inflexible. Y con las legiones no se puede ser inflexible. Sí. Sí. Se puede ser inflexible con todo. Menos con las legiones, legiones que son las que quitan y ponen emperadores. Exactamente. Pero a veces este personaje, este personaje gris de que cree en la justicia, cree que está, cree que hay cosas que de verdad que están. Bueno, es es que impostula el concepto. Es normal que creyera que hay algo que está por encima de lo divino y lo humano. Pero claro. no fue así. claro tiene que ser una persona de principios, ¿no? Exacto. Es lo malo que las personas de principios muchas veces acaban quebrándose porque la realidad es mucho más compleja que los principios. Y también es el motivo porque el que está abierto a la tranza muchas veces es ¿cómo llegó esto inútil acá? Porque tiene una flexibilidad impresionante <laughs> y es el gran problema. En fin. Y una vez explicado esto, eh, la otra cosa que yo traía era otro gran legado romano es el tecnicismo. Perdón, ¿puedo hacer un, un dime, aporte? Dime. Dime, claro. Estaba buscando la cita literal es bueno, la he encontrado en Wikipedia, ¿eh? Es que tengo el ordenador. Mantened la paz, enriqueced a los soldados y burlaos del resto. Ahí está. Es esa. Y debería y acabar con. Frase pronunciado en su lecho de muerte. Oh, ya tiene tela esto. Delante de sus hijos y herederos, Caracalla y Geta. Claro. O sea, bueno. Es muy buena frase, ¿eh? La podríamos adaptar ahora perfectamente. Es como... y, y debería no la terminar... Conocía, la idea a buscar ahora. Pero decía debería terminar y cortarle la cabeza al piano <risa> ah. <risa> algo así debería haber sido sino sí, la verdad es que eh, eh, los severos sí tenían una gran capacidad para el gobierno es decir a veces eran demasiado duros pero por lo menos el orden los a mantener que bueno eso siempre tiene controversia es decir ahora mismo serían un equivalente de Pinochet pero en su época pues eran aclamados en la perspectiva del tiempo ya sabéis que da ese punto bueno, y no, 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 yo creo que Pinochet está, fue aclamado por muchos, aunque algunos ahora se avergüencen. Pero bueno, no, no, es así. Sin duda. No, en Chile... En... Sí, desde el momento sí. Sí. No, pero hoy. Pues ya está. Hoy hay gente en Chile hoy, hoy, que... Hoy sí. sí. Sigue también, sí, gente que lo reivindica. Pues ya está, o sea, que sopa... somos como los romanos, una vez más. Pero no, continúa, continúa. Eh, sí, no, no, por eso te digo, pero ya estando muertos hace dos mil años, pues ni te cuento. <laughs> Espero, sí, espero sí. que en un pajar del futuro nadie coge ponga a Pinochet de ejemplo, por amor de Dios. No, por favor, bueno, eh... que nadie hable de los estándares de Ulpiano, no, por favor, que no, que lo olvidemos. Eso, eso estaría bien. Exacto, o sea, eh, ajusticiar a Ulpiano sigue siendo una injusticia y una ironía tortuliana que demuestra que a veces la vida eh, pues es más tortuliana de lo que pensamos. Es decir, que el padre de la justicia muriera justiciado por ser demasiado justo. Es, es una al mismo reset, como decimos nosotros. Muy grande. Muy grande. Eh, pero es que por encima, a mí me hace. Porque yo estoy de derecho, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque yo siempre. Lo utilizan el derecho, tal. Y decían: el derecho solo es un concepto humano. Y cuando la realidad se impone de frente del derecho, no hay nada que hacerle. Pero eso a veces se descubre de malas maneras. Sí. Es, es bastante así y el, bueno ya hemos dicho y ha dicho que lo que es, lo que explica así muy someramente es que los romanos a la ley le dieron el concepto de derecho, ¿no? Pero también trajeron otra cosa que ha traído disgustos a lo largo de todo el planeta, que es el tecnicismo. Uh -huh. Y hay una historia muy buena del jurista marciano, esto no es broma, el jurista se llamaba así, que es la que siempre se ha explicado para contar eh, qué es el, cómo cómo se planteó por primera vez el tecnicismo y qué es, ¿no? Es el caso del joven que robó dentro del templo en un cajón el caso es el siguiente, ¿no? Imaginemos que estamos en el foro, se está impartiendo justicia uh -huh. y hay un joven analfabeto que está siendo, de, está siendo acusado por un sacerdote que tiene pinta como de un culto asiático, ¿no? De haber robado en el templo, ¿no? El sacerdote lo quiere acusar de robo. Pero, increíblemente, el joven coge y alega. Y alega que no puede ser robo. Porque para que haya robo, y esto es una cosa muy graciosa, tiene que haber escalamiento, que también lo hay en el delito eh, actualmente, no, actualmente para robo y hurto no hace falta, falta escalamiento, sino intención de robar. Ojo, cosa importante, graciosa, el derecho español, en el derecho español eh, el agravante de escalamiento consecuenta para entrar, pero no para salir. Es decir, si tú al salir revientas la puerta con dinamita, no es escalamiento. ¿Escalamiento qué es, final. por favor? Porque... Perdón, escalamiento es cualquier medio que se usa para entrar a la fuerza o para, eh, o para entrar a la fuerza en cualquier eh, espacio al que tú vayas a robar. Es decir, sea usando medios para trepar o sea, o sea medios para romper la. Para quebrar una pregunta. Perdón que te corro. O sea, que en el derecho romante, eh, romano tenía que haber escalamiento para que se configurara el robo. Si yo dejo la puerta abierta de mi casa y uno entra y se lleva algo. El romano viene y te dice: No, por boludo, vos dejaste la puerta abierta, no es robo. Exacto, es el fundamento de este del tecnicismo. Técnicamente, mm. no hubo escalamiento, con lo cual no hay robo. Claro, no, no forcé ninguna puerta, no entra a tu casa. Exacto, entonces, así es como se supone que nace no el, 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 tecnicismo. el tecnicismo. Es decir, el joven alega, de repente, un joven inculto, dice que ha escuchado los, dis los discursos en el foro, que sabe, que conoce de leyes y que técnicamente no hay escalamiento con lo cual no hay robo y que aparte esto es otra cosa más divertida tampoco hay robo porque el, el fondo del templo es para menesterosos y él es un menesteroso con lo cual es un menesteroso que no ha escalado y que se ha llevado lo que es suyo perfecto fantástico Caramba. oye eh, que sepas que esto sigue siendo vigente hoy en día de todos es sabido que las gente los carteristas del metro o que van por las calles o los que roban hacen pequeños hurtos se saben las leyes al dedillo saben todos estos trucos lo saben y saben que hay que robar hasta determinada cantidad para que no sea delito y solo sea una falta, etcétera, etcétera. O sea que esto continúa. También seguimos siendo romanos en esto. <laughs> Fantástico. Bueno, he, res, he resumido mucho la historia, porque la historia tiene vítores, tiene aplausos. Pero bueno, lo gracioso es que causó conmoción en el foro. El público se vino con él. El sacerdote se lo escarnado Y la parte interesante es cuando el pretor, el pretor va a dictar sentencia y el joven piensa que va a ser libre y el pretor le dice. A ver, joven. Es cierto lo que tú dices, pero también es cierto que no puedo dejarte libre. Así que no te condeno por robo, pero sí te condeno por la falta. Pero te voy a condenar a exilio. Y se le condena a un exilio a una isla, pero como pone la historia, que ya es más fábula que tal, a una isla bonita. Es decir, que él y su familia no lo pasen mal. Claro. Pero además... Y acaba la historia... Dale, uh -huh. dale. Dime, dale. Dime. No, no, sí. No, no, sí. No, es más importante... Dime, dime. No, iba a decir que el exilio era una pena terrible. <laughs> en esa época era lo peor sí. que te podía pasar, prácticamente, o sea, el, el, el exilio. Así que, con todo, la ligó muy mal el muchacho, ¿no? Eso de, ah, no, que, no. por defenderse muy bien, ¿no? Le tenía que guardado un trabajo de abogado, yo creo que le tenía guardado el trabajo de abogado, en lugar de eso, lo, le, le, la peor condena que le podía tocar, le tocó. No, no, la historia acaba muy bien porque entre el público hay gente que dice, pues yo tengo, le exilian a Capri, y ahí en el público dice, yo te pago el pasaje, yo tengo familias en Capri, no te preocupes. Entonces el público se vuelve con el exiliado y lo exilian a Capri, y, a cam y además lo exilen en una buena posición, con lo cual es un exilio, digamos que es una mejora. Es un castigo para que la gente no escale, pero el público una cosa que tiene el foro romano es que si el público se configraciaba con el reo, aquello acababa en Víctores, Jaranas. Claro. Entonces, era más, una cosa que parece increíble es que los juicios romanos eran, o sea, había público, el público intervenía, el público tenía emociones. De hecho, en, cuando, en el relato de Marciano que se ha ido transmitiendo, el público va cambiando de opinión, o sea, va cambiando de, de opinión, va, va interviniendo, va bromeando. Bueno, el resumen es que técnicamente no fue robo. Técnicamente, eh, bueno, la sentencia fue un pequeño castigo. Y curiosamente, para el reo acabó bastante bien. Pasó de ser un menesteroso a acabar eh, con una red de contratos en Capri, que no está mal. Fantástico. Y bueno, y es, así es como nació el tecnicismo. El, el tecnicismo nació por un chaval que se metió en un cajón a robar en un templo siendo menesteroso. Así que cada vez que vayan a un ayuntamiento y alguien le diga. Son 12, son 12 pulgadas, son 12 libras, y no le den la licencia, no le den o le cobren de más por el coche, que se acuerden de los romanos, que fueron los que inventaron el tecnicismo. Claro. Y por lo que veo también, que tú, como me presentaste lo del juicio, que era como una lucha ahí de retórica, donde estaba en el, en el foro la gente vitoreaba y todo, me lo imagino, una cosa como caso cerrado en de televisión, donde van a arreglar a dos personas Ay, y hay un no, juez y hay una televisión. ¿Y discutes? programa lo conocen o en sea, España? Si, ¿Caso Cerrado? ¿Llegó sí, a España? Ese? Sí, sí. Aquí ha habido algún programa similar. Es terrible. Caso Cerrado es terrible. Es un programa de... bueno, no lo inventamos nosotros, sí, lo inventaron los, los romanos, romanos en no, un juicio. No, ¿sí? ¿sí? Bueno, ¿qué imagen, Seba? ¿Qué imagen con la que nos dejaste? Este, sí, sí, o sea, claro. imaginen eso que te juegas, a, eh, tu, tu destino o se jugaba en caso cerrado, así era la justicia romana. <laughs> ¡Qué horrible! Claro, horrible. Era, era todo televisado, no había televisión o sea, La gente no iba al foro, era lo que había No había fan fan era lo no había caben. Los enterabas claro, El Twitter <laughs> era, era las paredes, ya estaban todas gastadas porque todo el mundo escribía en un rato Entonces, ¿qué te quedaba? Te quedaba ir a ver juicios sí, Luego, Quinto Cintilio fue condenado, o algo así, o inocencia para quinto, sin tilio, alguna cosa así abría las paredes. Sí, sí, era una sociedad parecida pero distinta. pero bueno, Ahora porque tenemos tele, porque hasta hace nada, ir a los, a los ajusticiamientos y a los juicios era un deporte. Ah, claro, claro. Pero bueno, eso es, hecho, eso es eh, otro tema también, muy grande. De hecho, en España, porque el juez te manda callar, pero en los juicios hay un grupo de gente que le gusta ir a los juicios, aquí son públicos, y hay gente que disfruta de ir ahí, se sienta al público, están callados y asisten al juicio. Y, y pasa, que, en el juicio. pasa que el señor jubilado máximo, que no tiene el pobre, el señor jubilado que... No tiene, no tiene nada para hacer en todo el día, porque sí. no, no lo van a visitar, ¿qué va a hacer? Se va a ver un juicio. Supongo, sí, que depende muchísimo del pueblo, el, ju el juzgado, cómo funciona. Seguramente en pueblos chicos están encantados cuando va el juez, no sé, una vez por semana, atiende los casos, sentarse a ir a verlos y enterarse qué vecino va a regla con qué vecino. Va a tener una gracia tremenda. En esa época que se conocían todos. Eh, buenísimo. Pues tú imagínate cómo tenían que ser los juicios, y, eh, pero también era la gracia de que al ser público se supone que era imparcial, porque claro, la, claro, la gran pérdida no. de la justicia medieval es que los juicios podían ser sumarios y secretos. Claro. Entonces, acá pues, tenía ese factor de espectáculo, pero todos tus vecinos se enteraban, pero también no te podían condenar por algo que no habías hecho. Claro, pero también la presión que el público tenía que ejercer es eh, ah, muy complicada. Sí. Acá, por ejemplo, sale que el sacerdote salió muy mal, o sea, el sacerdote salió mascullando, humillado, le tiraron verdura. O sea, el sacerdote, el sacerdote de un culto asiático del juicio salió bastante perjudicado. Que ojo, eso de ir a un juicio que te tiran verdura tiene que ser una cosa era otra época, era otra época. Era otra... Bueno, de hecho, de hecho, ahora esto me, me trae de la casa. Una de las. No me acuerdo quién fue que hizo esta reforma, pero una de las grandes reformas que se introdujeron en una época de, de, de Roma, de, de, digamos, del proceso electoral, era que, este, era la disposición de como una especie de pasillos para que la gente pudiera ir a votar, para que no les pegaran mientras iban avanzando con palos, porque era lo que hacían a veces para que no votaran por ahí tal o cual candidato. Y eso fue visto como una mejora. Este. Eh, así que bueno, nada. Eh, parecido pero distinto, como habíamos dicho. Sí, yo creo que es una mejora que no te peguen cuando vas a votar. La verdad que creo que es una sí, mejora. Sí. Eso del voto secreto y que no te den una paliza está bien. Sí, está bastante bien, sí. Este, otra, otra cosa, ya que, ya que estoy hablando de, de, de. Estoy yendo un poquito para atrás, pero que estoy hablando de elecciones de vuelta, enganchado con el tema de Ricardo. Yo lo que quería decir era que todo el proceso que, que Ricardo está también, muy bien relatado en, en este. En la trilogía, en el primer libro de la trilogía de Robert Harris sobre Cicerón, que en el primer libro se cuenta cómo es la elección de él, donde él termina siendo electo este, cónsul, está escrito todo, es, es espectacular. Imperium. El primero llama Imperium. se llama Imperium. Imperium es sí. muy recomendable. Si uh -huh. les interesa eso, muy sí, recomendable. Sí. Sí. Es muy bueno. Fue sí, el sí. único que leí de los tres. Léalo. Estoy medio atrasado. Este, pero... Bueno, Fernando. ¿Eh? Este, es muy buen libro. Sí, sí. Y ya por último. Una vez explicado cómo nace el derecho, cómo nace el tecnicismo, voy a contar una cosita, la... voy a contar una figura jurídica muy romana que el, los juristas a, de la angloesfera han definido como eh, el fruto de un grupo de ladrones metidos a legislar, uh -huh. que es la usucapio. La usucapio es cuando mezclamos el tecnicismo con el concepto de derecho. ¿Qué es la usucapio? Es la adquisición de la propiedad por medio del uso. Mm. Las ocupas. Sí, se ocupa. Le, le dicen así. ¿Se el ocupan? En España. En en, sí. Pero, por ejemplo, en España, por ejemplo, para bienes inmuebles tiene que ser entre 10 y 20 años. Ojo, la usucapio es que está Justo es la figura que representa el tecnicismo y el derecho. Porque, por ejemplo, en España necesitas buena fe, justo título, sí. plazo, que sea pública, pacífica e ininterrumpida. Igual que en Uruguay. Exacto. También. Entonces, si tú acá ocupas una propiedad 30 años de alguien que no la reclama, es tuya. Son, son 30 años, es poco tiempo pero entonces la usucapio es la expresión jurídica de qué pasa cuando uno mete el derecho pero también el tecnicismo dentro de sus leyes es la máxima expresión de esos dos conceptos romanos y es algo que somos tan romanos que seguimos teniendo ahora mismo y de hecho que en el derecho anglosajón jamás han entrado porque lo consideran una aberración, porque la transmisión sin acto claro, voluntario para ellos no existe esto es, si abandonas tus bienes pues si eres negligente los puedes perder qué interesante en, en el derecho anglosajón esto se considera una auténtica aberración. O sea, tú puedes abandonar tus bienes todo lo que tú quieras, que nadie tiene derecho a quedarse los Son tuyos para siempre. Acá no, acá los latinos y los que venimos de los que entendemos de la de la tradición jurídica romana y francesa tenemos esta institución que demuestra que seguimos siendo puramente Qué interesante. romanos. Interesante. Vamos sí. que si rascamos un poquito siempre sale un romano por debajo. Siempre, 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 siempre. Y tenemos esta institución por las dos cosas que he contado, por esas dos tradiciones filosóficas que han llegado hasta nosotros. Bueno, de hecho, eh, no sé, pero es una pregunta interesante. Eh, en uno de los libros que, que, que estuvimos viendo para la bibliografía al principio, que no recuerdo el autor, ahora se llama Somos Romanos, este, eh, plantea algo que yo ya lo había visto antes, que es el argumento de, a ver, no sé cómo lo ve, pero el argumento de Roma nunca cayó. O sea, en realidad se transformó uh -huh. y en realidad sigue viva. Y en realidad nosotros somos Roma hoy, O sea occidente es Roma. No sé cómo lo ven ustedes, a mí cuando yo veo todas estas cosas a mí se me, me, se me, me resulta que tiene mucho sentido. Totalmente acertado, ya aquel libro de más maravilloso de eh, El Imperio Romano, el Imperio el Imperio Universal. Es decir, sí Roma sigue vivo hoy en día, es decir, de hecho, había un sociólogo que planteaba que si un romano de la época imperial o tardo imperial apareciera hoy aquí, tardaría muy poco en adaptarse a la sociedad moderna. Somos muy romanos, más de lo que creemos. Sí, es como decir que los chinos ahora este, son comunistas y no siguen siendo confucianos, confucianos imperiales. imperiales. Mm. Y seguramente tras eso un chino hace mil años, le mostras a Xi Jinping y le decís, mire, este señor manda chinesis. Sí, lo entiendo totalmente. Uy, eso me... Lo usar ahora se llama Putin, pero la Rusia zarista, en cierta manera, sigue funcionando. Contaba el otro día un español a un programa, al de Fernando Villanueva, que, que vive en China, ¿no? Que, eh, con el tema de Hong Kong, tenía sus compañeros de trabajo revolucionados que decían que es que el gran líder, el gran capitán, había que hacerle la caso y había que matar a todos esos sediciosos de Hong Kong por enfrentarse a la política del gran capitán. Y tú dices... Como tú dices, un chino de la época de, de la dinastía Ming no notaría grandes diferencias. Sí, más prosperidad, pero ya está. Eh, sí, sí, sí. Pero en la estructura de gobierno decía, bueno, ahora la burocracia confuciana que da el examen es del partido, tiene que ser miembro del partido, votan más o menos esto, decide el emperador, ya está, es lo mismo. Podemos decir que Roma y China, Roma y China siguen vivos. <laughs> siguen vivos, ¿eh? Sí. Siguen vivos, a su manera siguen vivos. Parece que hay cosas que nunca mueren por ahora. Y bueno, es un lindo legado. Yo creo que es es, es un lindo legado, definitivamente mm. es un lindo legal. Yo creo que son las dos civilizaciones. Por suerte el, me, mejor tomarlo de derecho y decir, "Ah, mira, existe, ¿no? El modo de adquirir el dominio, el el usucupio, lo que sea, mucho mejor que ahora nos lavamos con esa toallita que le metías cal en ¿no? en el baño. Eh, la verdad de todas las cosas, <laughs> lavarme los dientes con orina. Estoy contento que haya llegado la cosa que te dejaron los romanos, el concepto <laughs> de justicia y no del trígico. Gracias, Procter Gamble, por eh, terminar por con la orina como mecanismo para lavarme los dientes. Creo que es el concepto de mejor: es decir, hemos mejorado en lo mejorable, pero hemos mantenido es lo, lo que, que, que estaba hacer, más ¿no? o menos bien. O sea, lo, eh, que, lo que, que está, está bien, bien. mantenerlo. Claro. Eso es el progreso. <laughs> Ver, yo, estos temas lo elegí porque a vosotros os escucho mucho y siempre os oigo decir que los abogados, los romanos eran sí, abogados sí, con con espada. Y, y es verdad, eran eso, eran unos abogados con espada. y Aunque hay una cosa muy graciosa cuando yo estudié de Derecho que me, me comentaban que es que los romanos eran muy reticentes a crear escuelas jurídicas, por muy sorprendente que parezca. De hecho, Gallo, Papiniano y Ulpiano son los tres primeros que lo hacen y lo hacen uh -huh. ya Bastante, en el siglo segundo. O sea, durante todo este tiempo, tenía, durante toda la época republicana, tenían auténtica aversión a enseñar el derecho. Aunque eran grandes maestros, para el romano la, la didáctica era una cosa de griegos, de gente charlatana. Es que creo que de hecho para, digamos para para uno ejercer como abogado, digamos, o sea, litigar en las cortes, etcétera, no es que se precisara una licencia particular, o sea, tipo yo voy a representar a alguien y si esa persona quería, yo lo que tenía que hacer era ser buen orador, conocer las leyes, etcétera, pero no creo que no mucho más que eso. Sí, claro. Era una cuestión de, de retórica y de razón. No era tanto en la base legal que me apoya, sino miren mi no mi razonamiento ¿qué, de qué hecho, de, que de hecho ah, y de hecho también el tema de ese no de manejar manejar el entorno porque es este eh, eh, lo que mm -hmm. decía fernando el tema de que de, claro. de que de que había una presión muy grande por parte del público eso tiene que haber jugado, jugado mucho yo ahora no me, no recuerdo qué juicios es que Cicerón tiene que ir a participar y, y, y no logra velar de, de la presión, o sea que es, es para el caso de Cicerón, que es un tipo de los mejores oradores de la historia, es un caso único. No recuerdo qué juicio era exactamente, pero la, por las circunstancias que estaba dando particulares, no logra este a, armar un discurso como él quería. Este, y es un es, es un caso muy famoso. Uh -huh. Este no hablar. mira este, en este, este, bueno, miren el caso de este, de este joven que simplemente con escuchar ¿Qué? fue capaz de armarse una defensa, cosa que hoy en día no le dejarían hablar, que... o no, no sí, le darían cosas. Bueno, hoy claro, el entorno influía no, un montón. Bueno, este. pero hoy en día Ahora, no... Sócrates si hubiera entendido el entorno por ahí no lo mataban, ¿no? Exacto. Este sí, <laughs> si hubiera entendido, entendido un poquito. Capaz pedía disculpas. Eso es lo que te pasa por ser un hombre, pero no. Sí, eso claro. es lo que pasa por no ser flexible, no ser como maquiavelo. Pero bromeaba que esto es lo que nosotros nos reímos mucho con la típica americanada de película yankee de señoría, quiero defenderme a mí mismo. Por eso, curiosamente, son los únicos que mantienen en su derecho, o de los pocos, que mantienen ese, ese, de, de, en su derecho esa, ese proceder romano, que era un hombre de verdad se defiende a sí mismo. O sea, déjese de tonterías. Es muy curioso. Sin embargo, nosotros hemos tomado más la parte burocrática, la parte de cómo funciona la parte de el procurador, el abogado. Eh, esa parte ya de un derecho más tinificado. Ah, nos encanta a nosotros eso. Nos fascina crear esas esa burocracias. No, no se... Pero curiosamente eso es más napoleónico que romano. que lo, el, el código napoleónico y la administración sí. napoleónica es la que mete la burocracia y esa versalización de la justicia. Me encantó el concepto de versalización de sí, la bueno, justicia. Me encantó. Sí, porque hasta entonces la justicia no era como la romana, pero era medieval. Era de. Acá. Eh, ni tiempos ni modal era muy aparte había vosotros sabéis había dos justicias una para los nobles y otra para el pueblo llano y sin embargo es la es el código napoleónico y la administración napoleónica la que borra ese legado eh, y, reto y crea el, el marco jurídico continental y eh, que hay en, América, en toda América y en Estados Unidos modernos. Con, con esos, pues eso, ¿sabes? cuando digo versalización me refiero a esos jueces con puñetas, a esas instituciones cerradas, burocráticas, pesadas, a esa tasación de los tiempos. Todo eso es un regalo de entre y Napoleón, que a un romano como creador del derecho le habría, le habría escandalizado, porque es tan importante tu capacidad de conocer el derecho como tu capacidad de ejercer sí. tu retórica. Claro, pero era otra visión de ciudadano, era mucho más limitada. Exacto. Eran los cinco, los cinco tipos que se conocían en ese momento. Tampoco tenías un aparato estatal, no funcionaba. El, el francés te inventa todo esto de derecho administrativo porque dice, bueno, si me van a estar colgando acá, si a cada 10 años viene la guillotina, mejor vamos a crear un sistema que garantice que en 10 años no me corten la cabeza. Vamos a crear el derecho administrativo. Se empieza a crear así. Entonces pasa esto, que pueden cambiar los gobiernos, pero el aparato continúa la burocracia continúa eso, eso, no, eso en digo que, en su manera digo que como manteniendo otra vez la semejanza que hemos dicho que digo que Roma funcionaba un poquito como grupos mafiosos pues imagínate que hay unas leyes las leyes de la omertá, etc estas leyes y entonces tú te imaginas en caso que se reúna el consejo de las familias que uno eh, se refiere al artículo tal de la ley pues te puedes imaginar cómo se defendería verdad pues yo creo que es trasladado al, dere a, al derecho romano es igual o sea a vengo a defender yo he sido un hombre o sea, de honor y entonces el tataglia no ha respetado o sea, mi territorio entonces llegamos a un acuerdo o sea, de hecho al final venderemos no. drogas, solo los sí que es lo que termina pasando ah. en el padrino no porque no, todos bueno, los principios de, de Vito Corleone y drogas pero no eso... drogas no al final terminan transando que drogas sí pero a otros. Exacto. Efectivamente. De hecho, esto lo explicasteis muy bien, tú y Seba, en el capítulo que explicasteis sobre... Eh, yugurta, ¿cómo se llamaba? Yugurta, pues Yugurta sí. supo manipular Jugur, la justicia romana. Con soborno, con sí, presión, Aprendió perfectamente. Sí, sí. Entonces, claro, si en un juicio te ha sobornado Yugurta, no hay ni público, no hay nada. O sea... Claro, pero es súper permeable también, al dinero esperaba. y al clientelismo si hay una o sea si hay una, una bancada de gente que puede venir a ver el juicio puede tirar lechugas y empezar a gritar muy fuerte eso es súper permeable <laughs> pero súper permeable está clarísimo también por eso también, sí. también se entiende a, 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 a algunas cosas posteriores no se también que, que, o sea que la, la república romana funcionara para cuando eran no sé era una ciudad un poquito grande de 100.000 personas pero que cuando eso explotó no ya no no funcionaba más este, sí o sea vete a, a yo qué sé a la frontera con Armenia a un juicio claro. a tirar no, no va a funcionar sin burocracia no va a funcionar en fin. por eso la doctora Polo tiene ahí está obsesionado sheriff, con, con ese programa, programa. <laughs> y un grandote, yo les claro, invito si a los grandote. que no conocen ese programa <laughs> Le faltaba si no conocen a los romanos, el programa no sé. que está haciendo Sebastián que se llama caso cerrado lo pueden buscar en YouTube, en YouTube ponen Caso Cerrado con Ana María Polo o ponen Caso Cerrado, van a ver, están los programas completos, es un circo eso, no no saben lo que es eso, es es es, es una cosa increíble. <laughs> Pues habrá que buscarlo. Pero y trabajan de, de verdad, ¿eh? porque estoy viendo que por temporada, no, no, sí, 20 episodios por temporada. Después episodios. Y una y ahora cosa muy importante que es que esos programas lo, lo daban acá en la televisión y en un momento, como los casos son tan bizarros, en un momento pusieron a poner un cartel abajo que decía los casos que se muestran en este programa no son reales. Para que quedara claro que no es verdad lo que pasa. Porque, claro, los casos que te muestran son unas cosas que, que escandalizan a cualquiera. <laughs> Yo no sé cómo fue. Este, sí. Pero este es el del sí, canal como de sí, es? Univision mi... o No, no, el doctor Apolo Cuso Fronteras, todo, no, no pero sí, sí. es como una corte norteamericana es, pero es una en versión que... romana. Sí, sí, sí. No, no, porque es norteamericano porque es en Miami. Entonces Exacto. llega a todo el público latinoamericano que tiene su capital en Miami. Exacto. Eso. Y es el, caso, el típico caso de, le fue sí, a son con la prima, casos, está embarazado, claro, tiene los videos, además, eh, y te traen los son videos casos, en el momento. No, pero tienen un hombre ahí que es un médico sabroso. que me encanta cuando dice, usted será el padre, hágase la prueba de sangre. Y el médico viene y momento. le toma ahí en sí, el mismo es lugar. Terrible. No. Y, y ahí sale el gusto del latino por el juicio espectacular ¿ves? Si es que y bueno, y Roma, que vive, la... Roma vive en la doctora Ana María Polo. Esa es Roma la conclusión vi... del programa de hoy. Sí, aunque, aunque Napoleón, Napoleón intentó esto... quitarnos lo romano, lo romano sigue ahí. Es, es así. Sí, Roma por mucho tiempo va a pervivir. Eh, ave, o oh, salve, no sé cuál de los dos a esta altura ya. Bueno, eh, fantástico. Fernando, ¿algo más? No, por Bueno, bien. muy bien, Era muchas gracias. Que eh, Pasamos a las fuentes, ¿les parece de, de contar nuestras fuentes? En orden, vamos. Seba, tus fuentes. Uh -huh. Sí. Bueno, sí, entonces sí, no las empezamos las con Seba. Letras, si Ricardo, tu fuente... Ah, ya las tenés. Bueno, Seba, tu fuente. No, no, yo, ya las tengo, ya las tengo, es que había cerrado... Ya las tengo... Este... La... <laughs> vergüenza. Las cinco peores peleas de los barrios... Sí, es es eso. De Seba, que ¿qué es esa investiga? fuente? <risa> <risa> No, pero mira la fuente pero que traes, ver, no, su no, Boca Junior del 91, la verdad parece de Expediente no. Fútbol de Fox bueno, Sports, bueno, eso por lo Fox menos Sports es un canal de tele de Wikipedia. <laughs> Wikipedia y la Champions de la antigua Roma de ABC sobre el libro Panem et Circenses de Alianza bueno, Editorial y al fin de David en Álvarez, serio, por lo menos. ¿Te, te das cuenta, Seba? Vienen me... No, pero no la juntamos con, parece, acá no con te Ricardo y Fernando, de la gente de Primum Grado, es un programa serio. tienen, Escucha, serio, venís primera fuente que pones las peores luchas de barra bravas de Taringa. No, pará, ¿qué es, ¿qué es esa fuente? Sí, es un desastre esa fuente. <laughs> bueno, pero es, es la gente que se <laughs> Bueno, Ricardo, tus fuentes. Me... Hombre, mis fuentes, para... ya he dicho que para lo de las frases en las paredes. Eh, no, hay, no hay que correr mucho. Hay algún libro que las cita de arqueología, pero va, yo he ido directamente a internet. No me he más la vida, y he puesto grafitis romanos. Y para lo de las elecciones, pues cualquier manual vale, pero yo me he fijado en dos, en dos fuentes: uno, el comentario en un petitionis, que va muy bien, pues es de ir a las fuentes y, y es fácil de encontrar. Si ponéis las dos cosas, si lo ponéis en Amazon, por poner un ejemplo, lo encontraréis a un precio asequible. Y el otro lo has nombrado tú. Lo iba a decir, digo, me, me has adelantado. Es una novela uh -huh. que es Imperium de Robert Harris, porque ahí está muy bien narrado todo el proceso electoral en un momento determinado, y yo creo que se inspira bastante también. Pero tiene todo el sentido en el del mundo, pues el si creo quinto podía dar... para la elección de Cicerón, tiene todo el sentido del mundo. Por lo tanto, yo pienso que con esto, con estas dos cosas, el tema de las elecciones romanas lo tienes muy claro. Uno visto por dentro y otro, pues, novelado. Y bueno, ya los demás, los detallitos, bueno, pues cualquier manual. Pero yo creo que con estos dos libros te harás una idea muy aproximada de cómo eran las elecciones en la Roma republicana. Yo creo que dar más, más bibliografía es sobreabundante, porque también he mirado algunos manuales de cuando estudiaba y los repasé, pero eso no. Bueno, no sé, yo ya he dado mi bibliografía. Dos cosas muy sencillas: Imperium de Robert Harris, es una novela. Y comentario en un petitionis. Ambas dos las podéis buscar en Amazon y están en un precio asequible. No, mira, no me ha apuntado ni la editorial, ni el ISBN, ni cosas de estas. Pero Perfecto. Vamos, con que lo eh, lo yo tengo, eso. ya lo mencioné, pero lo menciono de vuelta: La vida cotidiana en Roma de Miguel Ángel Novillo López y Wikipedia, como siempre, que nos rescata de los momentos más difíciles. ¿Y eh, tu fuente, Fernando? La mía sería Derecho Romano 1 de Fermín Camacho Evangelista. Ay, la, la editorial no después me acuerda ahora después de bien. tantos años. Vale, eh, están de todas formas en internet y luego, para reforzar los datos eh, un blog maravilloso que hay que se llama Yus Romano, ocandi Causa de un profesor de la Complutense que explica el caso de Marciano perfectamente y de la página de biografía es la biografía de Ulpiano Fantástico. Bueno, eh, muy bien, con eso terminamos, el, terminamos nuestro, nuestro segmento de desarrollo. Eh, creo que ahora estaría bueno que ustedes eh, nos cu le cuenten a la gente que escucha la tortulia que no la conoce qué es Primum Gradus y después nosotros le contamos a la gente que escucha Primum Gradus qué es la Tortulia así todos saben y, 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 y cruzamos eh, audiencia. Eh, chicos, ¿qué es Primum Gradus? Bueno, pues mira, Primum Gradus, eh, yo, yo puse un pequeño res resumen ahí que dice. Es un podcast dedicado a temas de humanidades, de historia y humanidades si así en general, pero variados. Puede ser desde religión, política, lo que más hay es historia, ¿eh? economía. Hemos hecho un programa Muy bueno, de economía precisamente con Fernando y hasta, y hasta literatura, porque me dio una neura rara y estoy leyendo el Quijote capítulo a capítulo, poniendo comentarios al final. No tengo la mejor voz del mundo, pero bueno, vamos poco a poco. Pero eso es una manía mía, ¿eh? porque realmente. Tengo como unos 200 fijos que me siguen todos los capítulos y algunos que se agregan, no son los que más gente tiene. El punto fuerte de Primum Gradus, pues son otros temas de humanidades, pues ya te digo, sobre todo los históricos son los que más rédito me dan. El último que ha sido así, que me ha dado miles de. De entradas, uno que hice con Toño, que es otro colaborador, que hablaba sobre las guerras púnicas. Pero bueno, he hablado de todo. También otra vez me dio a hablar sobre el gnosticismo y el desarrollo del gnosticismo desde antes del cristianismo hasta la masonería. O sea, que los temas son muy variados, son temas humanísticos. Y el nombre, Primum Gradus, es que, bueno, es que me da un poco de vergüenza decir de dónde salió. Porque digo, bueno, el nombre es importante, ¿sabes? digo porque es como la puerta de entrada, digo, a ver, entonces empecé a darle vueltas y dije, bueno, esto, vamos, yo no soy un especialista en nada, pero me gusta hablar de todo. Cada tema me lo estudio, eso sí. Y digo, pues ya está, no puedo ser un especialista, no puedo agotar el tema, pero será sí, no, claro un que... primer el paso, digo, primer pues, paso y entonces ahí viene la parte la, la parte vergonzosa, puse sí pero el primer paso queda muy mal entonces fui a Google Traductor y puse primer paso traducirlo al latín y me salió Primum Grados que también puede ser traducido como el primer escalón y esta es la historia de lo que es Primum grado. pero son temas muy variados pero lo que predomina es la, los temas históricos aunque con Fernando hemos hecho varios de sobre economía yo hoy esta mañana hemos grabado uno sobre... <laughs> sobre milenarismo y profecías un poco surrealista que aún lo no tengo ver, que editar lo hemos hecho saben por qué no porque ah, hoy no pisa habían dicho aliens, que ya aparecían ¿no? o sea, ¿no los aliens no ah sí, qué macano sigue sin aparecer como acostumbra hemos... bueno pero ya han empezado a decir ya han empezado lo de siempre que es en sí, el plano etérico sí. que no sé dónde se pilla no sé sabes no sé qué línea va hasta allí pero como ah, no la pillamos pues nunca nos pensar entramos. que lo estuvimos tan cerca y no pudimos llegar a ellos bueno, ¿y Ay, <laughs> bueno y dónde, dónde se encuentra sí. Primum Graus, Ricardo? Hombre, Primum... No, pero ah, ¿dónde bueno, se encuentra en el, 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 el programa para los que escuchar? Ah, vale, perdón. No. Hoy, hoy no estoy muy hábil, ¿eh? No he captado el chiste del Figo. Ya se ve que no estoy pero... muy dotado para las ironías. Bueno, no. Vamos, yo lo cuelgo en, en la plataforma Evox. Pero también ahora también estamos en un nuevo invento ah, que bueno. se llama la radio de la historia, la, la, la radio de la historia.com eh, y bueno el y programa que hablaban sí. Bueno y en estos dos sitios bueno, luego también automáticamente se cuelga en cómo se llama en Spotify y la, en Apple Podcast? Llama, el otro sitio. Ah y en esto y, uh -huh. y en Apple Podcast, Perfect. exacto, en los de Apple. Y, y bueno, yo tengo un blog, que es lo que me limito, que es primungradus.com Y aparte se me puede encontrar en, en Twitter, prim, arroba primungradus Y si me buscas también en Facebook, también estoy por ahí Y bueno, yo supongo que ahora toca que nos hables de... Bueno, Seba de, de La Tortulia A mí me sorprende el nombre, me sorprende el nombre Oye, pero antes de empezar Yo tengo una... Es que yo he visto, yo he escuchado un programa y tengo una duda de existencia ¿Cuál es? ¿Quién es César, César, Romero? ¿Quién es César Romero. César Romero es el actor que <laughs> hacía del guasón en la serie de Batman del 66. Por eso. Vale, vale. Que decía es que, que el bigote era su sex symbol y que no estaba dispuesto a cortarse el bigote. Por eso ¿Qué, se pintaba de bigote. No, yo, por lo menos de chico, no me bigote. di cuenta nunca. Pero ustedes ven una foto del guasón de Batman del 66, van a ver que tiene bigote. Pasa que está pintado de blanco y no se ve, pero lo tiene. Este, muy interesante. Entonces, por eso, nuestra saga de los, que digamos que sería como un paralelo con la saga de los 12 Césares de Suetonio, es los 11 Césares Romero. ¿Por qué 11? Porque de Julio César no voy a hablar, eh, porque el día que hable de Julio César me retiro del mundo del podcast, y... ¿Por qué? Porque me parece demasiado grande, por eso lo, lo, lo voy a dejar explícito. Y, 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 y por eso, lo, y los once Césares Romero, ¿por qué? Porque, justamente, porque como hacemos paralelo con cada uno de los emperadores con un villano de Batman, bueno, quedaba divertido que fuera Césares Romero, porque César Romero era el, el actor del Guasón. Este, esa es la aplicación. De, de, de... Super Es un chiste rebuscado. Vale, ya, ya puedo, eh. super rebuscado. Sí, sí, la verdad es que. Sí. Pero quedó, <laughs> quedó y es divertido. Te decía, esos son los puntos porque en Tortuliver no sé si... Medio escuchamos, escucho, bueno, yo por ejemplo yo escucho, porque esa mezcla de cultura pop y cultura antigua no la tiene nadie más y entonces hay un momento que estás con lo que te gusta pero aparte te claro. estás riendo un montón con las relaciones y esa es la parte claro. más guay que tiene nuestro programa. Lo digo como Tortuliver o sea, ya que puedo decirlo en micrófono Otra vez también me pasó, creo que eso lo puse en el comentario, que estabais comentando sí. unas, unas películas y no sé qué los actores, esto es como las películas tal y, y, y claro, ya no pude más y me fui a YouTube y las puse. Eran unas películas infames, yo no me acuerdo. De, 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 sí. Pero infames, infames. Eh, Fernando me, eh, me entenderá, es el equivalente de por ahí abajo de lo que aquí eran las películas de Fernando. Ah, César sí, tenía, a, que y y sobre, de, de, sí. tenía que ser Eduardo D'Angel Probablemente tiene que ser... O Franchella, sí. Pero una cosa, sí. Pero sí unos sí, chistes sí, malísimos. Sí, y... sí, 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 sé sí, sí, de lo que estamos hablando. <laughs> sí, sí pero yo me entró la curiosidad vieron que esos personajes país? existen en títulos? todos lados no ¿no? O sea, vamos y... a cualquier país del mundo y están no, no, aquí aquí, hay, aquí tú pones película de autores y, y con títulos tan, eh, tan, claro. tan tan emblemáticos como el cid Cabreador claro. 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 Cristóbal Colón de Oficio Descubridor y, y Juana, Lola, claro, Juana la el, loca el, a veces este, bueno, acá una, por ejemplo o sea, po, este, de de verdad, no, son mira. no son nuestros porque son argentinos pero es como si fueran nuestros porque nuestra cultura argentina son tan prácticamente hermanadas este Porcelio y Olmedo, que son dos comediantes que te tienen que hacer de ese, de ese estilo me imagino eh, tienen por ejemplo en, tienen una bueno no sé si es de Porcelio y Olmedo está que voy a decir pero igual es de cine argentino así que es lo mismo este en, en lugar de este, los caballeros las prefieren rubias como es esa película famosa de, de, de Marilyn Monroe y creo que son este

y fue la segunda parte que se llama los caballeros de la mesa no de la los caballeros de la cama redonda claro redonda. viste porque era, tenían un, un, un apartamento claro. de una porque por qué redonda? la sutileza cuando puede ser obvio no para qué no el humor el humor sutil el humor el humor refinado el humor como de los Monty Python que justamente no los mencionamos en ningún momento pero de ahí viene lo de eh, que han hecho por nosotros los romanos no por qué ser así si puedes tener una cosa como los caballeros de la cama redonda no <laughs> Estoy ¿No? viendo los ¿Eh? nombres de las películas de Fernando Esteso y son Pepito Piscinas, Los Vingueros, es que esos pe... El Soplagaita. El Soplagaita me encanta. Me encanta El Soplagaita. Quiero esa película ya. ¿Ves? Todos ¿ves? al Esos personajes existen Para. en todos lados del mundo. Vas a cualquier Para... país y los encontrás. Estoy seguro. Claro. Caray con el divorcio, El Hijo del Cura. Pero, son todos nombres es de... Sí. Mira. Sí, bueno, ya te haces una idea de lo que te ya puedes, decir, pero... Pero... Oye, no, perdona no que problema, te, te voy Te la presentación. Me La, encanta, presentación la verdad es que cuando sea Fernando Esteso después lo voy a buscar en YouTube. A ver, estas joyas. Espera, espera. Una un puntada que vas a buscar a <laughs> Oye, Fernando Esteso. No, no te defraudará, pero es penoso, ¿eh? Espera, espera. Cuando, cuando busques a Fernando Esteso y los oyentes que lo hagan, bellotero busca pop, pop. antes de empezar, Bellotero Pop. Te voy a... Y eso ya te ilustra lo que es Fernando Esteso y lo que es el, la mentalidad meseteña profunda. Sí, España tiene cosas bueno, muy buenas, pero... A... También hay que ver el bellotero pop. Lo vamos a disfrutar, sí. estoy seguro. Y lo dejo porque sé que. Bueno, Seba, ¿nos contás qué es la tortulia? La tortulia, como decimos, es en nuestro podcast de Drama Humano Hilarante, donde hablamos de, de estos este, dramas, de estos eventos humanos enormes, este, con, con, con humor humor, viene la parte hilarante. No hablamos de la historia este, grande, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Tratamos de hablar de esas pequeñas historias que te ponen en un momento. Y te explican un poco lo que es este ser humano, que para mí eh, nuestra existencia es casi una comedia, este, pero también tiene de, de tragedia y de drama. Y, y nuestro podcast se va a centrar en ese puntito, en ese momento de tratar de darle algo distinto a estas a esas historias. Perfecto, Así Seba. que somos un podcast de historias que hacemos chistes pop. Esa es la mejor definición este hiciste. Si es este, <laughs> eh, Seba, ¿dónde nos encuentra la gente? Nos pueden encontrar en muchísimos lados. Este, los más populares, les puedo decir, son Evox. Uh -huh. este, Spotify, estamos. Y vemos que Spotify está creciendo. Al menos en nuestras, en nuestras estadísticas, casi es un 10% de la gente que nos está empezando a seguir por Spotify. Este, también nos pueden encontrar este, en YouTube, donde ahora estamos grabando en video y nos pueden ver nuestras caras, que ha funcionado este, muy mal. La gente huye en el momento que nos ve como somos en persona. Este, nos pueden encontrar en Apple Podcast también y nos pueden seguir en redes sociales como Facebook, como Twitter, todas poniendo tortulia podcast. Instagram.com barra tortulia podcast y pueden encontrarnos. Twitter.com barra tortulia podcast y ahí pueden ver este, nuestro Twitter. O sea que estamos en casi todos lados como tortulia, no tertulia con O. o sea, tortulia, tortulia. Con O. Tertulia con O en vez de con e. Bueno, muy bien. Eh, Ah, lo de la tortuga, lo de las tortugas es porque lo de la tortuga? en realidad es, es una larga historia que tiene que ver el origen del nombre, pero básicamente no, nos gustaba Tortulia porque era como súper ambiguo en el sentido de que nosotros pensamos la gente cuando trate de imaginarse por qué se llama así el programa qué se imaginará entonces decimos, capaz que se imagina que es por unas tortugas entonces por eso tenemos las tortugas sí, pero pensamos también que era por Tortuga. la tortuga, claro, claro donde estuvieran comiendo torta claro frisa, o por tortura igual. porque este programa es terrible entonces torturia, eh, claro. como que puede ir por muchos lados entonces Simplemente cuando tuvimos que elegir qué poner en, en, en el dibujo, dijimos, bueno, que aparezcan las tortas, porque están las tortas fritas ahí en el centro del dibujo, pero también que aparezcan las tortugas. Entonces está, está como y todo el Distinto ahí a tertulia. Claro. Y ahí está distinto a tertulia. Entonces, Para no ser la tertulia de algo. ¿Viste? Es ahora como todas las aplicaciones que toman pero, algún nombre y le sacan letras. Entonces tenés. ¡ja, claro. Viste, sí. que, que, nosotros le pusimos eso, ¿viste? una letra. Claro, nosotros también cambiamos una letra. <laughs> Tengo que hacer la primera pregunta. Tengo que hacer la primera pregunta, ¿o sigue haciendo la competencia de la tortuga asturiana fue o ya El no? podcast que sacó el mismo nombre después de nosotros, no sé si sigue existiendo. El podcast, a ver, yo no tengo claro que sea asturiano, vale. pero hay un podcast que se llama igual que nosotros, y que empezó ahora, están ahora, no, sal... después, sí. no, no, no sé. No sé de dónde salieron, pero sí, está por acá. Me sale en Spotify cada vez que pongo. Voy a ir a buscar los podcasts, a ver si me sale, a ver si así les digo por qué capítulos va. Ah, porque sí, Entonces, me dijimos, Más que mala suerte que alguien. Porque es muy probable que alguien pusiera la tertulia de Colombia. Claro, pero tortulia ejemplo, es una ejemplo, palabra es un inventada. Que... Pero tortulia era una palabra que pensamos claro, inventada. Pero, pero vinieron estos y nos la sacaron. Espera que ya te di. Sí, Realmente, sí, acá está, mirá, eh, el Capítulo 4. Van 4 capítulos, Van. Uh -huh. Este, bueno, están 170 capítulos atrás nuestros, ya llegarán. <laughs> ya, ya, van a llegar, ya van a llegar. <laughs> Capaz que nos alcanzan y todo y nos pasa. ¿Quién te dice que... Este, bueno, muy bien. Bueno, chicos, este, fantástica experiencia, este, si les parece, nos estamos despidiendo hasta el próximo programa de Primum Tortulios o alguien tiene alguien más para, algo más para decir. Muy bien, entonces nos vamos despidiendo. Este, Pero, Ricardo, mensaje de despedida. Ay, pues. Me tío, me tío. Un me adiós, un chau, adiós, con, con, basta. Y con eso alcanza. Con, con el, con el, hasta la próxima vez? ¿Fernando? Pues, pues adiós, hasta la próxima. No, claro. Que como Felicitaciones nivel, por la, la Seba, tu mensaje de despedida. Sí, muchas cosas de los romanos eran buenas y nos dejaron. Algunas las podemos dejar atrás, como bañarnos cada nueve días, cepillarnos con orina o usar este, la misma esponja para toda la gente. Muy bien, bueno no. y este, de mi parte chau a todos y, y, este, y gracias por estar ahí del otro lado. Este, adiós.